Y a ver si esto quiere. Bueno, pues hoy vamos a empezar ya a compartir la pantalla completa. Vamos a ver si esto quiere abrir. Vale, bueno, pues hoy va a haber una de las cosas que es lo de maravilloso programar misiones de una manera un poco sencilla. Y directamente así, un poco desde cero, para ver cómo lo podemos hacer. Así que, a ver. Pantallas, el screen. Y en directo. Vale. Debería de poder verse, empezar a verse ya la pantalla donde nos vemos todos, si no me equivoco. ¿Se ve correcto? Sí, se ve. Vale, perfecto. Ahora lo que se debe ver es la carpeta mía del Red Store, porque estoy abriendo el mapa en el Paint por dejarlo ya abierto. Vale. Ahí lo veo. ¿Qué es lo que le vamos a echar hoy? El ojo, para que se vea. Aquí un poco. Pues vamos a ver eventos aleatorios, que son nada. Echamos minutos, que no tiene mucho problema. Metrología y línea de visión. Tiene un poquito más de miga, pero tampoco tiene mucho. Y el meollo, la planificación de misiones, configuración de escenario, libro de escenarios y de los órdenes de batalla. Eso sí va a tener un poquito más de miga, que es donde muchas veces, hasta a mí todavía, el otro día hasta me trajo a matar una redacción que luego vemos a ver todos juntos, a ver si entendéis así a la primera lo que puede significar. Lo primero, lo básico y sencillo. Eventos aleatorios. Letras gordas. Hay una tabla en la hoja de ayuda 2, pues alguna tiene a mano, si no, pues lo podemos ver aquí en pantalla, donde viene, pues simplemente. La primera fase de todo turno es una de eventos aleatorios. Se tira un dado, dos dados, perdón, como podemos ver aquí arriba, y directamente ya podemos coger y ver qué es lo que ocurre. Ojo, algunos escenarios te indican desde el primer momento que cuidado, que algunos de los eventos que pueda haber no se aplican para el escenario. Y hay algunos que pueden cambiar bastante. Vamos a verlo un poco por encima. El 2 y el 3 son lo mismo, fallo de comunicaciones de la OTAN en el Pacto de Varsovia. El IV de detección baja un nivel, se empeora en los dos. Y si vuelve otra vez a salir, como dice, el fallo en las comunicaciones se coge, se resuelve y todo vuelve al inicial, uno a la izquierda. No tiene más. Cuatro, el cambio de las condiciones meteorológicas. Ya veremos cómo afecta, pero si no hay nubes, tiran nubes, a ver si salen o no y ver el efecto. Y si ya hay nubes, como dice, convertir, superar y ponerlas a un nivel peor todavía. El 5 y el 11 son los mismos. Lo que pasa es que uno es del Pacto de Varsovia y el otro es de la OTAN. Que ya tenemos que saber, QRA, que son simplemente aviones en reacción rápida en tierra, en un aeropuerto, dispuestos para despegar. Pues este evento, estos dos eventos, lo que le dan es a un otro bando, pues que se genera automáticamente una misión CAP de combate de patrulla aérea, una patrulla aérea de reacción rápida, se genera en un aeropuerto, se tira, como dice, en lo que es en la tabla de QR, en la tabla G, en el caso del Pacto Varsovia, y en el caso de la OTAN, dependiendo del frente, se coge y se selecciona. Y si ya están en más zonas, como viene aquí seleccionado, pues esa suerte, en una o en otra. Y se genera el avión, como vienen las tablas y automáticamente con los apéndices. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos NATO QRA Flight, de vuelo. Aquí lo tenemos y en el Pacto de Varsovia lo tenemos aquí en la tabla G. Pues es crear un vuelo de dos aviones. Ya está. En el caso del Pacto de Varsovia,
Y en el caso de la OTAN, lo mismo, un vuelo de dos aviones. No tiene mayor misterio. El 6, el SAM fratricida. Aleatorio, un dado, uno de los dos bandos gana. Y el bando que gana, o el que pierde, ahí dependiendo cómo lo quiera ver la gente, coge un SAM enemigo y le pega un tiro a un avión enemigo. O sea, un disparo, fuego amigo. Básicamente. A ver si alguien ha puesto. Uy, a ver si alguien ha puesto algo, ha sido un micro, o si preguntaban alguna cosa. Va, no. Bueno, continuamos. El Manpath Ambush. Esto es una emboscada también. Manpath es una simbología que viene a representar los misiles antiaéreos portables. O sea, lo que es el Stinger conocido por todos de toda la vida. Pues una emboscada de este sistema. Igual que en todos. A ver, quién ganó, pierde. Se selecciona un vuelo a nivel de altitud, deck o low, y en el lado hostil del frente. Obviamente no vas a montar una emboscada en el lado contrario. Pues si está en el lado, digamos, equivocado. Y se realiza un ataque, como viene aquí, y se aplica los efectos. No vamos a andar todo, pero vamos. Y como dice, el vuelo se considera que está a velocidad 3, y como dice, si no hay vuelos, no hay efecto. Fusión en las comunicaciones. Esto además tiene hasta la ficha propia para marcarlo. El que pierda no puede hacer combate serie en ese turno. Una putada bien gorda. NATO QR hemos visto. Fallo mecánico también, otra putada muy gorda, ya que pierdes aviones por fallos mecánicos en vuelo. Finding direction. No sé exactamente si alguno tiene una traducción muy buena. Pues no la he acabado de sacar y una traducción, pero vamos, como buscando, encontrando la dirección, que lo que haces es que una ficha del SAM Warning directamente la localizas, la localizas automáticamente. Un ataque SEAD, que son, ya tenemos que saber esto, que son misiones para destruir defensas aéreas, que estén misiles antiaéreos o similar, y es lo mismo, se tira, fácil de entender. Un ataque de un SA-5, que es un sistema soviético, que le pega un tiro, y este también es una putada gorda, a los vuelos de escolta de contramedidas. Así que eso solo hace la OTAN, y solo lo hace el Pacto de Varsovia, y puede hacer mucho daño. Guerra electrónica para el Pacto de Varsovia, también, que solo lo pueden hacer ellos, que puede elegir, que está muy bien, robar. Aquí cuidado, porque aquí el turno, por lo que he estado viendo, igual a lo mejor lo han cambiado, ha habido algo nuevo, este que marco. Dice que el jugador de Pacto de Varsovia puede elegir robar el primer chip de iniciativa durante la fase de movimiento. Ojo, no es que tenga la iniciativa, es que puede robar el primer chip. Lo que significa que si elige, roba el primer chip, mueve, y luego habría que tirar para ver quién tiene iniciativa y roba el chip en ese momento. Entonces, puede ser que hasta el Pacto de Varsovia mueva dos veces en ese turno. Entonces, puede ser bastante poderoso, porque además, no sé si estará por aquí, Gravit, si está por ahí, lo ha visto, lo que es poder sacar un avión de un meollo que te lo van a pillar y poder tú meter aviones directamente antes de que el otro ni siquiera pueda hacer nada. Así que con este evento, cuidado. Cloud. Nubes. Se ponen nubes en determinadas bandas de altitud. Veremos también lo que hace con la meteorología. Aquí que se aborta un vuelo del Pacto de Varsovia, que lo dije él mismo. Un flight, un vuelo. Vamos luego a ver lo que es un raid, un vuelo, un avión, porque todavía a mí personalmente muchas veces hasta me lío, si no me fijo bien al leerlo en estas palabras. Y lo mismo para la OTAN, que se aborta un vuelo de la OTAN en el mapa. No valen los que estén fuera. Y liquidadas lo que son los eventos aleatorios. No tiene tampoco mucho más misterio, es leerlo, y lo bueno es que todo viene referenciado. Porque, por ejemplo, NATO QRA ya te viene por aquí bien puesto, te dice el lado del frente, ya te dice que es 29, donde puedes ver qué es eso. En el Finding Direction te dice localizar y te dice el 15-13, o sea, te lleva de la mano. No es una tabla complicada, la verdad, de ver. Después de esto, vamos a ver, porque como tengo memoria de pez, se me va la pinza. Vamos a ver, meteorología.
Vamos ahora con lo muy bueno, y es la meteorología. Existe para la meteorología una tabla que vamos a ver si la veo, a ver si está aquí. Aquí abajo, sí. La podéis ahí ver. Una tabla meteorológica. Normalmente, en el inicio de una partida, antes, te dice que tiras en la tabla del buen tiempo, del good weather, o del poor weather, del mal tiempo. Que elijas una, no elijas la que te dice y tires. Y da unos modificadores dependiendo de la fecha. Entonces, el juego ya te dice que la zona del centro norte de Alemania, incluso en verano, es una zona muy nubosa, que puede haber nubes bajas y entrar frentes. Entonces, es bastante común, si os dais cuenta, que haya bastantes condiciones y que no esté un día claro. O sea, para que veáis, el clear solamente sale con un 4 o 5 con un dado. Hay muy poca probabilidad. Normalmente lo que suele haber es o niebla, nieblilla por la mañana, como viene aquí a deck, a low y solo de día, que hay unas nieblas bajas, que haya un tiempo claro con buenas condiciones de contraste. Recordar que esto es un modificador para los misiles. Que esté el tiempo claro, que haya broken. Broken es un tipo de nube. No vamos a hablar de forma meteorológica, pero broken es como roto. Entonces son lo que tú ves al cielo, que hay nubes, hay un claro, hay otra nube, está claro. Hay muchas nubes, pero se ve el cielo. Hay rotos entre ellos, por eso broken. Mientras que dense es claramente que está todo encapotado. No hay nubes. Esos son los dos tipos de nubes que hay. Que además aquí abajo podéis ver las fichas. Esta de aquí, vamos a ver el zoom, si me lo permite, ahí estamos. Aquí tenéis esta primera de la izquierda, que es las nubes densas. Además se ve el dibujo, que es una capa completa. Y aquí tenéis otra que indica como con una nube, el hueco, esta es la ficha para las broken. Y aquí tenéis el haze y el mist, que son... yo lo tengo traducido, a ver si lo encuentro directamente sin tener que cambiar de pantalla, porque nosotros lo podemos llamar, muchas veces lo llamamos muy, muy parecido. Y el haze y mist en inglés son palabras que tienen así como un poco separadas. Me costó un poco hasta que... Ahora, lo bueno, como tengo en el trabajo gente que específicamente es meteoróloga, pues me lo pudo un poco resolver. Por ejemplo, Haz, no sé cómo se pronuncia, perdonarme, es bruma. Y mist se considera niebla. Que algunos dirán, bueno, niebla es fog. Sí, pero fog es un término más genérico. Meteorológicamente hablando, los dos términos que hay son mist para un tipo de niebla, la cual que puede ser tanto de día como de noche, no es una niebla muy cerrada. Es niebla, pero no está cerrada. Y luego el haz, la bruma, es lo que entendemos nosotros como, sobre todo aquí en Castilla se ve mucho, en la época cuando hay mucha humedad por otoño, que de repente hay una capa, sobre todo en las zonas de humedad, que sale con mucha nieblilla, pero que no es muy alta, que ocupa poco. Pues eso se podría equiparar a eso, a la bruma, directamente. Y afecta de forma distinta. ¿Puedo interrumpir? Mira, mist es cuando está nublado, pero hay como una especie de chirimiri, como agüita en el aire, que puede sentir el agua. Y haze es niebla, una niebla espesa. Y en mist, pues, sobre todo es más húmedo, cuando tienes el agüilla ese, que a veces es como... Bueno, si habéis visto la carrera de coche esta mañana de Fórmula 1, eso era mist. No es tanto la niebla como el agüilla en el aire. Fíjate que el haze lo considera que afecta, pero no quita línea de visión. O sea, lo considera como una nieblilla, como es una bruma, algo más molesto que otra cosa. En cambio, una brumilla. En cambio, mist lo considera eso, como una niebla. El fog, que a lo mejor conocemos mucho, la sopa de guisantes, como tú dices, que se ve, porque ya veremos, pero adelanto que son bloquea a dos hexágonos la línea de visión, no la bloquea a uno, mientras que las nubes ya hay cierran, las nubes psicológicas. Pero sí, muchas gracias, porque es verdad lo de la huilla, y eso, pues así la gente, pues mira, lo entendemos mejor todos.
Hay mucha gracia. Ahí me he ido. Entonces, estas son las cuatro condicionantes que hay. Hay un quinto condicionante que aquí no se ve la ficha, que son los frentes meteorológicos. Entonces, vamos a ver lo primero, meteorología. Tiene un apartado específico en el reglamento, que es el 22. A ver, como si te engañan, he cogido y he cerrado. Pero bueno. Ahora no quiere verse. Bueno, el 22, ahí viene línea de visión y nubes. La línea de visión, aparte de lo que es por meteorología, tiene lo que es algo más específico y es por las montañas. Lo va a meter aquí sin ningún problema y así lo arreglamos. 22, climatología, página 47. Pues ala. Nos vamos a la 47 y ahí más o menos lo podemos ver. Es muy importante a la hora de planificar tener bien clara la meteorología. El problema es que no vas a saberla hasta que hayas programado y hayas tasqueado la misión, como se dice en el argot. O sea, vas a tener a lo mejor un armamento que te va a penalizar pero muchísimo a la hora de atacar. Luego veremos en eso en la programación. Esto es todo climatología. Solo es una página, ni una hoja, una página. No tiene más. No son conceptos complicados, pero influyen muchísimo en el desarrollo del juego. Como dice, incluyen claros, las nubes, la niebla, neblina y las buenas condiciones de contraste. No vamos a entrar a buenas condiciones de contraste lo que es técnicamente. Pero en cuestión, por ejemplo, de infrarrojos, para que alguien entienda, es mucho más fácil con una cámara térmica detectar diferencias de temperatura cuando el suelo está muy frío en referencia a una persona que está más caliente. Eso es una diferencia, un contraste muy grande. Por lo tanto, la térmica ahí lo detecta muy bien. Por eso, en verano, en asfalto que está ardiendo, pues intentar pillar un camión con una cámara térmica, lo vas a ver, pero te va a costar. Porque igual a lo mejor o es muy buena cámara o no tienes lo que es ese contraste que te lo puede permitir. En cambio, con una visual, lo ves que te cagas. Tú ves un camión rojo en un asfalto o blanco y lo ves perfecto. Pero con una térmica no. Pues a grandes rasgos y en diferentes condiciones, eso es lo que puede significar. Eso es a lo que todo lo que engloba. La línea de visión vamos a coger y lo tenemos aquí. Vamos a verlo. Primero, importante, todas las unidades u objetivos terrestres se consideran que están en DEC, que no están en ninguna otra altitud. Bueno, normal. Parece una perogrullada, pero bueno, bien reflejado, aclara dudas. Y ya viene aquí los tres casos en los que la LOS se puede bloquear. Nubes densas, las dense club, como he dejado ahí. A lo largo de una línea y capa de nubes entre la altitud del objetivo. Ahora veremos lo que es las capas de altitud y cómo se representa. Luego, el RE, hexágonos intermedios que contiene una capa de nubes rotas. El alcance ahí es dos hexágonos directamente. En la otra estás o encima e incluso, creo que, mira, ni encima, no hay los. Punto. Se acabó. Tienes que estar fuera de la capa de nubes para poder pegarle. Si no, no tienes lo que es visión del objetivo. Las broken son a dos y ya está, no hay más. Y luego, como dice, que si las dos están en deck y la línea pasa a través de cualquier hexágono de montaña, que recordemos en el mapa de montaña, son los hexágonos, como podemos ver aquí, los aquí no te pongo marcado. Ahí está, los aquí, al que no daba. Ahí están, esos que tengo marcados. Esos de montaña. Pues simplemente dos. Pueden estar al lado, pueden estar en la misma loma, pueden estar en el mismo sitio, da igual, no diferencia. Si ya estás adyacente de uno al otro, directamente ya no habrá línea de visión. No hay más que hablar. Y recordar que el otro día se nos pasó, incluso jugando, que no puedes volar a altitud deck, como te dice en el reglamento, y estás si llevas un avión que no tiene radar de seguimiento del terreno. Por lo cual es una condición que es bastante más complicada que ocurra de la que pensamos. Así que ahí lo vemos. No tenemos aquí las fichas y aquí, ojo, hay una aclaración en las últimas erratas
que puse. Como dice, un buen hexágono de montaña tiene los a una unidad terrestre en un hexágono de montaña. Se refiere en lo que es en vuelo. Que alguno puede llegar y pensar que dio su duda de que, coño, si una unidad terrestre, como dice aquí, una unidad terrestre se considera que está en deck, hostia, un avión para bombardearlo tiene que estar encima, porque si no, no lo ve. No. A las unidades terrestres, lo de montaña no se aplica. En un adyacente le podrías pegar sin ningún problema. Y ya si no estás tú en deck y ella sí, le pegas desde cualquier distancia sin ningún problema. Y que esto, aclaración, que se puso en estas últimas erratas. Como dice, si la luz está bloqueada, ni detección visual, ni tiradas de ubicación SAM, ni SAM infrarrojos, que ya veremos que estos también tienen su miga o de electrooptica, EO, ni ataques de bombardeo visual, por lo cual ahora vamos a ver las capas de nubes y el problema que pueden traer. Y para tirar en combate aire-aire, hay que usar la ficha de noche sin LOS, por lo cual el enganche es más complicado también. Vamos a ver lo de las capas de nubes. Y eso lo vemos muy bien aquí. Tenemos en las fichas, le he dado yo a cambio de bando. A ver, que no se me cambia ahora. Bueno, en las fichas, ahí vamos a ver si quiere salir. Acá ya se ha organizado Guarnallo y le está mandando información el sistema. Vale. Vale, se ha quedado aquí, por lo cual es lo malo del ordenador para acá. Lo vamos a ver en esta. Aquí veis que tenéis ficha que pone Medium, Low y Low Deck. Pues es en los niveles en los que se encuentran las capas de nubes. En este caso hay una capa que, ojo, cubre todo el campo de batalla. O sea, toda la zona de fuego se ve afectada por esta capa. Aquí veis que pone 3 break, 2 y 2. Significa agujeros. O sea, es donde las nubes no existen. Y ahí tienes visión directa. Veremos cómo se colocan porque lo indica luego. Pero importante tener esto del medium low y el low deck. Aquí cancelamos y vamos a ver las fichas. Por aquí se ve mejor. Y vemos todas las que hay. Ese es el nivel en el que hay. Si, por ejemplo, hay una capa de nubes densas de medium a low, como había en la otra ficha, simplemente, bueno, simplemente no, es bastante importante, pero eso viene a decir que no se puede haber línea de visión de medium a low. Vamos a ver una ficha de altitud de weather. Aquí viene. Aquí vienen todas las nubes con todos los niveles, porque pues haría cualquiera. Lo vamos a ver aquí a la izquierda en el grande que se ve bien. Esto es low a deck, no ves más allá de 2 hexágonos. Lo cual a la hora de bombardear, pues es una putada si tienes cosas que bombardean a 3 o más o quieres usar el radar. Que bueno, el radar no le afecta, cuidado. Pero ya tienes ahí, ya lo tienes más jodido. Como lleves bombas o clúster o cohetes. Y ojo, un avión que va volando a deck, más allá de 2 hexágonos, nadie le puede atacar con un ataque más allá del rango visual, porque no lo ve. Se tendría que poner o a 2 hexágonos o a menos. Así que también eso, importante. Lo mismo para una medium low. O sea que aquí, del low, por ejemplo, a deck, verías a cualquier hexágono. Esto echar que son capas de nubes a diferentes niveles de altura. Y aceptamos a nivel que está. Y el broken a hit y a medium. Las densas. Es lo mismo, pero recordando que aquí ya esto está muy jodido. Y hay que... Aquí bloquea la luz de low a deck a cualquier altitud o a cualquier distancia. O sea, hay que estar debajo de la capa de nubes o encima para poder ver al correspondiente. Lo mismo y lo mismo. Aquí tenemos la ficha de load break, de un agujerito. Aquí tenemos un agujerito en el frente. Digo, en el frente, en las nubes. ¿Y qué significa? Pues eso viene en el reglamento muy bien puesto. Además viene muy claro que lo tenéis en 2243. Simplemente es, se tira un dado para ver quién coloca cada uno y el que gane coloca en cualquier hexágono de nubes en el mapa. Y lo coloca en la fase de clima, que eso se hace al principio de todo, cuando se empieza a jugar. Y donde haya capa de nubes. Y no puedes colocarlo
como dice, más cerca. Y eso es un área libre de nubes en el hexágono y hay dos hexágonos en cada dirección. O sea, que te hace un pedazo de agujeraco inmenso. Eso es un agujero donde puedes bombardear. O sea, lo más normal es que si la OTAN está defendiendo, si consigue uno, lo ponga donde no hace absolutamente nada. Mientras que el Pacto de Varsovia, si tiene que bombardear, lo coloque sobre un objetivo, porque es lo que te interesa. Entonces, los break, esos son también puntos muy importantes. Y aquí tenemos lo que es los frentes meteorológicos. Eso lo indican específicamente las reglas de escenario. Y es una fila completa desde arriba hasta abajo, que se puede incluso ir moviendo. Y eso es lo que todos entendemos cuando estamos en el campo y vemos la pedazo frente que viene de nubes hacia nosotros. Hostia, mira la que viene por allí, la que va a caer, ¿no? Pues eso viene también, está explicado en el reglamento, se marca, como dice, por donde te indica el escenario, tienes unas fichas y marcas las dos filas, o marcas la fila de hexágonos. Se coloca en el borde, define el frente, y en un lado existe capa de nubes y en el otro no existe capa de nubes. Indicado, como dicen, la indicada, sea norte, sureste u oeste. Y todos los demás se tratan como objetivos, como claros. Si ya normalmente esto te lo dice lo que es el escenario, normalmente ya no se tira la tabla de frente meteorológico. Pero vamos, no he visto el 100% de escenarios, con lo cual puede que haya alguno, pero tampoco sería lógico. Y la meteorología, como veis, son reglas muy sencillas, pero que afectan mucho a lo que es a la misión. Además, se tiran después. Como veis, la bruma afecta a DEC al nivel de altitud indicado, al más alto. Y todos los que estén en esas bandas de altitud se ven envueltos en la bruma. Y como dice, afectan al enganche, combate de aire, detección visual y los ataques con bombardeo visual, bombas láser, las electroópticas, tanto bombas como misiles. Y la niebla lo mismo. Lo tenéis aquí también. La niebla lo mismo. Pero aquí la niebla solo afecta a los de altitud DEC. No afecta a nadie más. Y cuidado, hay reglas para colisión en tierra. Así que si en niebla nos metemos a volar a ras del suelo, tenemos todas las papeletas para que se estampe el avión contra algo. Por lo cual, tampoco es muy recomendable. Aparte que recuerdo, en este juego, el paisano con rifle está presente. Si vuelas a nivel DEC en el lado del frente enemigo, tienes todas las posibilidades de que alguna vez te enganche uno con el rifle y te pegue un tiro y te derribe algo. Que eso existe. Por lo cual, luego lo vemos ahora en la planificación, pero cuidado con esas cosas de voy arrastrando todo el camino. Vale, pues, ¿alguna pregunta de meteorología? En principio, nada. Son reglas sencillas, tiene mucho, y ahora ya vamos con el meollo. La configuración de escenario y lo que es una planificación de misión. Vamos, en principio los escenarios, vamos a verlo de una manera muy rápida y sencilla. Hay, como hemos dicho, un montonazo de escenarios. Todos tienen el mismo formato a la hora de hablar o comentar o decir cosas. Y todos tienen los mismos datos. Ahora, recordad que os dije la diferencia entre RAID, vuelo y avión. Pues muy bien, los RAID ya te vienen indicados aquí por la palabra RAID. Y en un apéndice, tú entras sobre todo, se ve muy bien en el bando soviético, que tú ya se dices, podemos verla aquí, en el C, un RAID de bombardeo de la OTAN. Vale, pues está compuesto por 4 aviones, voy a aumentar el zoom, tampoco nos vamos a dejar aquí la vista, que todos somos veteranos. Aquí lo podemos ver. Muy bien, vemos que tenemos 4 vuelos, aquí abajo a la izquierda. Tenemos, para una misión de bombardeo, un RAID de bombardeo, perdón, tenemos 4 vuelos de CAP, de 2 aviones cada uno. Y tenemos 4 vuelos de SEAZ, con 2 aviones cada uno. Y aquí arriba continúa. 4 vuelos de 4 aviones cada vuelo en misión de bombardeo. Siempre
ten en cuenta que lo que entre corchetes es el número de aviones y el anterior es el número de vuelos. Todo lo que veis aquí en este es un RAID. Como veis, compuesto 4 más 4, 8 más 4, 12. O sea, 12 fichas de vuelo. Y muchas veces veréis, como tenemos aquí en esta misión, vamos a ampliar el zoom, en el caso del Pacto de Varsovia, tenemos aquí que dice que hay, este no, porque este no tiene misiones de combate, aquí, en este lo vemos. Pacto de Varsovia, orden de batalla, y tenemos uno, un bombín raid en la tabla I. Además ya dice que solo URSS. Vale, pues si nos vamos al apéndice, a la tabla I del Pacto de Varsovia, podemos encontrarnos que te dice que hay los 3 vuelos de escolta, los dos de 4 aviones para supresión de defensas aéreas y 5 vuelos de bombardeo. Dices, vale, hasta ahí todo claro. Tengo 5 aviones, con los cuales un RAID con 5 bombarderos más apoyo, con el cual tengo que pegarle a algo. Pero es que nos vamos a los objetivos y dice aquí, dice que el objetivo primario son estos. Y dices, hostia, al menos tengo que seleccionar, tengo que tirar hasta 4 RAID diferentes. Espera, ¿cómo? Para 4 objetivos diferentes del RAID. Digo, si solo tengo un RAID, ¿cómo puñetas a un RAID le puedo asignar 4 blancos distintos? Porque los vuelos se tienen que dividir. Y ahí es donde entra que tenemos 5 vuelos de bombardeo y tendremos en la planificación que meter todo este paquete completo, todo el RAID, por un solo hexágono. Y en la planificación en algún momento tenemos que dividirlo todo y estos 5 dividirlos a 4 blancos distintos, mientras que el resto de vuelos que no van tasqueados, no tienen una ruta predefinida, harán y acompañarán lo que puedan. Y como tenemos 4 objetivos y 5 vuelos, el quinto podemos usarlo para ir donde queramos o donde pensemos que puede hacer más falta. Vamos a verlo con esta misión para que veamos la diferencia. Aquí tenemos la misma misión que hemos visto. Un vuelo de RAID en el cual yo tengo aquí mis 3 vuelos de escolta y los tenemos aquí colocados arriba. Tengo mis 2 aviones de SEAD, Zaisev y Konev, y mis 5 bombarderos. Vale. Bien. Los 5 tienen que entrar por un punto, aunque vayan a blancos distintos, por lo cual esta planificación estaría mal. ¿Por qué? Tengo mis 4 objetivos. Por un lado entra un vuelo, ataco, me desvío, vuelvo. Y el otro entra por otro lado. Aquí puedo entrar porque voy con 3 bombarderos en lugar de 2. Si este objetivo falla, lo puedo pegar. Continúo dando la vuelta, ataco mis 2 objetivos y vuelvo. Pues está mal, porque los 5 tienen que entrar por un solo hexágono. No pueden entrar por otro. Ahí eso que quede claro. Además, lo he cogido y lo he dejado adrede mal, precisamente para que se vea esa diferencia. Puedes luego dividirlos, pero el punto de entrada tiene que ser el que nos digan. Y para eso tenemos en el escenario que dice que designa el punto de ingreso y de salida en el lado este del mapa. Aquí abajo lo podemos ver. Vale, entonces tenemos el escenario 15 de mayo del 87. A las 15 horas, los niveles de detección de la OTAN, el Pacto de Varsovia, el tiempo es claro, no hay que tirar en la tabla de meteorología, pues está perfecto. Mapa, te dice ya qué hexágonos son los únicos. Usa el frente donde está situado, y otra información como son aeródromos cerrados, como dice, SAM y antiaéreos inherente. Esto lo veremos en los ataques SAM, pero vamos a hablarlo más también ahora, porque voy a adelantar por qué esto influye en el desarrollo de planear la misión. La SAM inherente son
todas las unidades antiaéreas que hay orgánicamente en unidades de tierra que pueden atacar y que tú no tienes controlada. Me explico. Tú aquí tienes el frente de batalla. Se ve lo que es aquí. Vamos a ampliar un poco el zoom. Y aquí sabes perfectamente que hay unidades mecanizadas por aquí. Hay algunas unidades antiaéreas, como se los rolan. Y tienes lo que es conocimiento, incluso aún sabiendo todo, y sabes que aquí tienes un Hawk, por ejemplo, aquí tienes un Hawk, que tienes aquí un Roland, por ejemplo, cualquier cosa, hay otro, sabiendo lo que hay, puede haber tropas por aquí sueltas y dispersas que tengan lo que es equipos antiaéreos y puedan hacerte un susto. Y eso viene además muy, muy bien explicado en el reglamento, lo que es la SAM inherente. Y lo podemos, además lo voy a buscar porque es importante ahora coger y verlo, en qué sentido puede afectar lo que es a las misiones. Voy a buscar porque inherent AAA. Aquí, inherent, pues ahora no lo encuentro, estará en la AAA, fallos del directo, perdonad. Bueno, vale, lo primero, vamos a ver aquí una cosa. Inherente del Pacto de Varsovia a 5 hexágonos del frente. Dice que en el lado del frente del Pacto de Varsovia hay una zona de SAM propia y añadida e inherente de 5 hexágonos. Vemos aquí entonces esta línea del frente. Como podéis ver aquí, vamos a marcar con la línea del TREA de este. Tenemos aquí. Aquí. Esta línea no querrá. Ahí. No quiere. Vale. Pues no ha querido ahora. Vamos a ver. Dejamos esto ahí. Y ahora volamos al cuadro. Ahí está. Eso es una línea de frente. Pues 5 hexágonos hacia adentro de lo que es el frente de batalla. Eso es una zona SAM. Inherente y que te puede pegar en cuanto estés a nivel deck. Y además, sin avisar, cada vez que muevas te comes un ataque, básicamente. ¿Y qué tipo de ataque te puedes comer? Pues nada bueno. Tenemos por aquí la tabla, creo que es esta. Aquí la tenemos, sí. La tabla de fuego antiaéreo. Y aquí tenemos un apartadito, que a lo mejor alguno no se había dado cuenta. Aquí esto lo habéis visto y decís, ah, bueno, sí, lo radar, la verdad. Y tenéis aquí inherent a zone. Esto lo que voy a indicarte es que en la zona del frente que te han dicho, un avión enemigo volando a deck o low en esa zona se come un ataque en cada fase de movimiento. O sea, te pega una hostia. Y siempre es con Gepard o con Silka. El 2K22 es el Silka, el antiaéreo, el cañón de cuádruple soviético. Entonces, cuidado a la hora de planificar, de meterte a estas altitudes en las zonas que te marca. Ya es un dato que tienes antes de empezar, en este caso también sabes la meteorología y que debes de tener en calma. Y este Auto Small Arms, que viene debajo, es lo que os comentaba. Juego de armas pequeñas que ataca todo vuelo a nivel deck en el lado hostil de enfrente al final de la fase de movimiento. O sea, tú puedes descender abajo, rascar el suelo, levantar un poquito y no te comerías nada. Pero al final de tu fase de movimiento, si estás en deck, hay un paisano por ahí con Small Arms, que lo tienes aquí, y te va a pegar un tiro. Sí, que con dos dados a 17, que sí, que todo lo que tú quieras, y a nivel deck, que vale, pero los 17 salen en el dado. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo el inherente. En este caso, el inherente está puesto para que los cazas de la OTAN no entren dentro del espacio aéreo soviético buscando los bombarderos cuando se estén retirando, rascando el suelo y alejándose de manera firme. Básicamente, pero hay muchísimas veces que el frente tienes que coger y cruzarlo y te vas a encontrar con el problema de que no puedo entrar a nivel suelo, tengo que ir más alto, me van a detectar. Y eso es lo que toca. ¿Qué más tenemos? ISR, Pacto de Varsovia, inteligencia de SAM. Antes de empezar, tú cuando, antes de nada, estos datos que estoy marcando, el día
la hora, el nivel de detección, la meteorología, mapa, el frente, aeródromos cercanos y la SAMP inherente, todos esos datos los sabes antes de ponerte a planear la misión. La ISR, la inteligencia de las unidades SAMP enemigas, que en este caso el Pacto de Varsovia detectaría y tendría un poco más claro qué hay en tierra, no lo sabes cuando planificas la misión. La SEA tampoco sabes el resultado de esa misión antes. La alerta temprana, que en este caso es de nadie, pero si es de un mando del otro, tampoco la conoces. La zona de defensa sí la conoces porque es necesario para configurar los vuelos. Igual que los detalles de la zona de vuelo, los límites de la zona de vuelo de un otro bando. Y el setup, obviamente, el orden también lo conoces. Pero el ISR, SEAD y la alerta temprana son tres datos muy importantes que no conoces, se puede decir, casi nunca. Y la meteorología por aquí viene, que si no, tampoco. Vale. No voy a hablar de cómo se configura los vuelos de la OTAN, porque son dos vuelos CAP, que los vuelos CAP ya te dice lo que es la propia de reglamento y en este caso el propio escenario, que los vuelos se tienen que poner al lado de un punto, de un orbit point. Lo dice aquí. Los NATO no pueden moverse voluntariamente, más asesorado del frente. Antes del setup puedes cambiar diferentes cosas. Y tienes que colocar los dos orbit points en una columna. Y ahí aparecen los aviones CAP de la OTAN. Y como no tienen ruta, no vamos a poder planificar nada con ellos. Sí podemos planificarlo con el Pacto de Varsovia. Y vamos a ver cómo se planifica una misión. Hay un ejemplo muy bueno, muy bonito en el reglamento, pero que se queda cojo para mi gusto. Porque habla de los RAID, pero no clarifica lo que os he dicho de que los RAID, los vuelos, y dividirlos. Da idea como que van todos juntos y luego se dividen, pero no lo deja muy claro. Por lo menos no lo veo. Aquí tenéis un ejemplo de misión planificada bastante bien, en la cual un vuelo de bombardeo con 4 F-111, que hay aquí arriba, entrarían en el punto B, el release, se separarían, cada uno iría a su blanco, y en el rejoin, un punto de reunión, se volverían a juntar y volverían otra vez a irse hasta el punto de salida, el egress point. Esto está estandarizado, viene marcado y es obligatorio el cumplirlo cuando planificas una misión. Y son, como viene aquí, lo más complicado, el plan de vuelos. Como dice aquí, tiene que tener hasta 8 waypoints. 8 waypoints son 8 puntos de giro. Y uno de ellos, obviamente, puede ser el blanco. Como contéis aquí, ya veis que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. El máximo permitido. 8 puntos por vuelo. Ojo, ahí está la diferencia. No 8 en total del RAID. Esto es una RAID y aquí tiene 4 puntos comunes, pero el resto son separados. Por lo cual, obviamente, hay más de 8. Son 8 por vuelo. Cuidado, además lo dice, una ruta de vuelo. Con lo cual, nada de quebraderos de cabeza. Un vuelo de reconocimiento puede tener 10. Es la única excepción que hay. Y todos deben de compartir, aquí ya veis la diferencia, toda la ruta de vuelo para una RAID, ya no vuelo, deben compartir el punto de entrada, el punto de reunión, el punto de dispersión y la salida. Estos son 4, son obligatorios y cuentan para los 8, por lo cual quedan 4 puntos a mayores para coger y para hacer todo el recorrido que queramos hacer. Y además, encima, para más coña, ya te dice que hay ciertas reglas que cumplir en alguna de las rutas. Por ejemplo, no sé cuánto, o sea, es que lo dice. Del punto de ingreso al punto de dispersión, del punto de dispersión al objetivo y después al punto de reunión. Y por último, el punto de reunión al de salida. Como dice, todos los vuelos de la RAI, ahí vemos diferencia RAI, el primer segmento y el último son comunes, que lo vemos aquí. El del ingreso al release, vamos a hablar en español, del punto de ingreso al punto de dispersión y del de reunión
al de salida. Esos cuatro puntos son comunes a toda la raid. Directamente ya no tiene más. Y además, como dice, que lo dice por aquí, deben de ir rectos hacia lo que es la zona nuestra. Lo pone en algún sitio por aquí, no caigo ahora mismo exactamente de dónde. Aquí. Los waypoints de entrada y salida, aquí lo dice, deben estar en el borde del mapa. Hasta ahí lo tenemos claro. Dentro del área designada, que esto también es claro. Y aparte de eso, los puntos de dispersión y de reunión a 15 hexágonos de cualquiera de los objetivos. Aquí tenéis el ejemplo bien claro. El objetivo lo tenemos aquí en el punto 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está dentro de los 15? Correcto. Podemos ahí tenerlo. Aquí no dice nada el inglés al release. No te dice nada. Y al tener la nota del diseño de por qué lo hace. Toda la raid se mantiene unida hasta el punto de dispersión. Se separan y vuelven otra vez a juntarse. No tiene más. Hay misiones que tienen plan de vuelos y tienen que seguir su ruta. Lo tenéis aquí. Bombardeo, reconocimiento, transporte. El que no esté marcado en estos vuelos, las misiones las tenéis en la página anterior, aquí. Los que no estén marcados en estas navegaciones pueden moverse por donde le dé la gana. Entrecomillado, porque, por ejemplo, una escort jamming o una escolta cercana solo no puede mover voluntariamente, como dice, más allá de 6 hexágonos de vuelo escoltado. Entonces tienen que seguir relativamente la ruta. O bien, pues vamos a planear aquí una misión. Os dije que para mí el Paint es nuestro amigo. Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Si cogéis la hoja de papel que viene para planificar las misiones sobre el papel, te dejas la vista. O sea, es un dolor. Pero dolor de verdad. Es poco más que imposible. En cambio, con el Paint o con cualquier pantallería, tenéis, como podéis ver, un zoom perfecto. O sea, lo ves de vicio y lo ves bien. Ves los numeritos bien, ves los nombres, etcétera. Y puedes pintar con una relativa seguridad y con calma. Vamos a ver ahora que esto se quiera coger. Se ha abierto el zoom muy rápido y lo vemos. Y vamos a hacer con los otros vuelos. Además, para más coña, voy a dejar el hangar abierto para que lo podamos ver. Ya, bueno, esto lo vamos ahí y vamos con el Paint. No responde, es lo que tuvo. Pero bueno, vamos a trasquear y vamos en lo que va cargando viendo la misión. Como dice, que son aleatorios, eso sí lo sabes antes de preparar tu misión, pero que el otro bando no lo sabe. Entonces tú has tirado aquí, tiras tus cuatro objetivos y lo planificamos. En este caso ya los tenemos. Importante tener claro el profile, la clase de objetivo. ¿Por qué? Porque el C, el D y el B da una serie de penalizadores a la hora de atacar en A3, como no en la última. A la hora de atacar y meterle impacto. Que lo tenéis. A ver, aquí. Que es un A, que es lo más acorazado y es el búnker mejor preparado, tienes un menos 3. Y a partir de ahí, pues un menos 1, un 0. Y un D es lo más facilito, no tiene nada de protección o es muy difícil esconderlo y pues tiene un más 1. O sea, que es más fácil de impactarle. Por lo cual, tenemos varios Ds, varios Bs y otros poquitos de C. Lo que haya salido. Muy bien. Vamos a ver si esto ya acabó. Vale, correcto. Así en el mapa es muy grande. Pero teniendo el mapa original a mano, cualquier nombrecito de estos pequeños que dices, es que me dejo la vista, lo tienes en referencia en el mapa y lo ves enseguida. Yo, por ejemplo, lo podéis ver aquí en el basal. Si tengo que ir, voy a poner un punto de ingreso, lo podéis ver por la derecha, y yo veo el aeródromo de Alsted, que lo podéis ver arriba. Pues el aeródromo de Alsted es un punto muy claro en el mapa. No tengo ninguna necesidad, me voy al Paint y el aeródromo de Amsterdam lo tengo
aquí marcado. Aquí. Vamos a usar el color rojo que se vea y un tipo pincel. Además, bien guapo. Y ahora ampliar el zoom para que se vea perfectamente también. Este y un poquito más. Ya lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Con esto lo puedo ver perfectamente. Muy bien, pues ya tengo el punto de entrada. Mis objetivos hay que localizarlos. Digo, oh, también. Vamos a ver los objetivos. Cerremos esto primero. ¡Hala! El 4512. Búscalo tú en... Y os reto a que cojáis el mapa en papel e intentéis buscar el 4512 sin tener como referencia o Castle o alguna otra ciudad de por aquí. Buscando a leer los numeritos, o sea, os dejáis la vista. O sea, vista de elfo. Yo ya sé que es Castle, lo tengo por aquí. Pues lo único que tengo es que ampliar un poquito más el zoom. Y directamente ya voy. Ya sé que en Castle, como he dicho, se me ha ido. El 4, 5. Vamos a ver el zoom. Ya lo hago yo. Ahí lo tenemos. El 45. A ver, se abre. Vale. 45, 12. Y 47, 12. Pues voy al Paint y marco el objetivo. Directamente lo puedo meter un texto. Si quiero, 44, 45, 12. Aquí le meto directamente un texto. Si quiere. Tengo tanto abierto que al final acabe dejando algo. Pero bueno. Ahí está. Una A en rojo. Vamos a ponerlo en mayúscula. Y además encima le vamos a meter un tamaño aquí a lo bestia. Le vamos a meter lo más gordo, que se vea bien. Un objetivo es categoría A, por eso le pongo una A, le puedo poner una X, le puedo poner lo que quiera. Así de sencillo. Yo el Paint lo uso mucho y uso también lo que es la tablet con un lápiz. Para estas cosas va fenomenal. Ahora, el 48, que se vea bien. Pues ya está. Ahí lo tengo. Objetivo A. O un X. Pues le meto un X. Vamos a ver con un X y ya está. Ahí tengo un objetivo. Muy bien. Sé que otro lo tengo en el 4712. Muy bien. Pues en el 4712 le metemos otro de texto y le metemos otra X. Que como ya lo tengo de antes y lo pongo ahí un poquito en el centro. Y ya está. Lo puedo meter un poquito para allá. Ya esto es pijoterío. No voy a ponerlo. Hago ahora y ya está. Ya está. Ya tenemos dos objetivos. Siguiente objetivo. 4915. Pues lo mismo. Otro texto. 4913, 14, 4915. Pues aquí otra X. Ahora. Finiquitao. Ya está. Ya tengo el objetivo marcado. Y el último objetivo. Que lo tengo un poquito más para aquí abajo. Es el 5218. Ya está. Pues el 5218. Ojo, os digo una cosa. Vosotros estáis aquí viendo el despliegue del americano. Esto, el jugador soviético, no tendría capacidad de verlo, no sabría. Él podría tener una ligera idea de que tiene algunos equipos y por dónde los puede tener, porque el despliegue lo da. Pero no tienes opción de saber dónde está colocado. Por lo cual, tú haces lo tuyo. Muy bien. Ya tenemos aquí marcado, ya tenemos lo que es los blancos, ahora toca hacer la RAI. Como veis, entra en el zoom, entra en pantalla, ningún problema. Le cambio el tamaño más gordo, le pongo en verde, porque me apetece, lo que es la entrada y la salida. Aquí en este caso están los cuatro objetivos muy cercanos. Lo más normal es entrar un poquito por el centro, porque me da igual, sé que todo esto va a estar plagado. Por lo cual, puedo hacer pocas sutilezas. Por lo cual, entro por el centro, divido en dos en algún momento hacia los dos objetivos del sur y otro lado del norte. Voy a intentar meter tres arriba, por ejemplo. Bueno, vamos a poner el punto. Yo entro por aquí, por esta línea. Y yo, o no, madre mía, perdón. Marquemos bien con línea. Aquí. Y desde aquí, directamente vamos a hacer el primer punto. Aquí, en la montaña.
Y ahí pongo el primer punto. Esto se puede mover, se puede colocar, podéis hacerlo como queráis. Primer punto marcado, le podéis poner más gordo, más fino, bien gordo, que se vea. Ese va a ser el punto de entrada. Si aquí pongo el punto de separación, recordamos 15 del objetivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Cumpliría para los de abajo, pero no para los de arriba. Me tocaría alargarlo un pelín más. Bueno, pues lo alargo. Vamos a alargarlo hasta aquí. Yo sé que el frente, que veis aquí la línea, todavía estoy en mi zona de frente y yo hasta aquí sé que puedo volar a nivel suelo, que nadie me va a dar un susto. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Correcto, tengo todo en 15, lo tenemos resuelto. Aquí ya empieza la separación. Primer vuelo en rojo. En verde, perdón, aquí me ha cambiado. Ahí está. Vale, marquemos color 2 en rojo para el primero. Aquí se me va a desviar y se me va a ir de aquí. Se me va a ir directamente a este punto de aquí. Este lo vamos a bajar abajo. Y este pues lo vamos a marcar en rojo. Porque si no quiere, pues va a querer. Ya está. En rojo para el primero. Ya tenemos el primer punto de giro, ya tenemos el primer waypoint. Aquí tiro hacia el objetivo. Aquí le meto otro segundo giro. Ojo, los giros tienen que ser legales. No puedes aquí decir, me doy un giro de 180 y vuelvo. Porque el giro de 180 no es, es un giro que hay que pagar y según la velocidad, no todos los vuelos pueden hacer. Por lo cual, puedes hacer 180, pero tienes que tener en cuenta que aquí vas a tener que meter una, a velocidad 1 o 2. No vas a poder hacer más. Pero como son 8, ya tienes aquí 1, tienes aquí 2, aquí eres el 3, tienes que gastar el 4 para la reunión, te quedan todavía otros 4 más, ¿vale? Pues lo haces. Buscando un poco escapar de lo que es la misión SAM, como yo puedo recordar, puedo ir por las líneas, que sería otro punto, marco otro por aquí. Y ahora me cojo y me escapo por aquí, por encima de ese blanco. ¿Por qué? Porque voy a llevar 15, perdón, 3 de los 5 aviones los voy a llevar en el vuelo del norte. Y si acaso me sobra munición o algo, puedo apoyar ahí si este objetivo al final queda sin tocar. Aquí ya cambiaríamos al color. Vamos a ver lo que hago. Cambiaremos a color verde. Aquí haría el punto de reunión y de aquí directamente para afuera. Ya tenemos el primer raíz. El siguiente, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ponerlo en azul. Recordemos que se separa en este punto. Pues aquí directamente lo pongo recto. Lo voy a dejar que vaya recto. Ahora veremos por qué. Aquí iría muy cerca a los vuelos. Y podría, tanto lo que es las misiones de defensa aérea, para las misiones de SEAF, para cargarse de defensas aéreas, como la escolta, podría apoyar a los dos en la mayor parte del vuelo. Esto lo echaremos un poco atrás. Aquí. Aquí ya le pegaría el primer giro y lo metería por encima del objetivo. Hasta aquí. En Kassel le pegaría otro giro para pasar por el otro objetivo. Hasta aquí. Vamos a ponerlo un poquito bien. Y por último, le metería el final aquí. Como no me llega y no encaja, hay dos opciones. O lo alargo hasta aquí, creo. Ahí engancharía. Y de aquí bajaría. Correcto. Porque los de 90 estaría bien. Vale. Que tampoco chapuza, pero se ve perfectamente. Esto lo puedes tener tú. ¿Qué hemos tardado en hacerlo? 2 minutos. ¿Qué quieres? ¿Dejarlo bonito? Le marcas un circulito, si te apetece, de un color a los objetivos azules. Y este, que va a ser el raíz azul. Epa, muévete. Lo pongo
sobre el azul y lo pongo más pequeñito para no hacerlo muy gordo. Todas estas pijotaitas las puedes poner el 1, puedes poner en la ruta lo que te dé la gana. Esto es a grandes rasgos y sin ver un poco la defensa aérea. Puede haber salido muy al norte, haber salido muy al borde del mapa, intentando evitar todo lo que habría por el sur, que también hubiera sido una buena opción, y tirar hacia abajo. Puedes usar cajetines, puedes hacer lo que te dé la gana. Aquí puedes poner un cuadro de texto con todos los datos. Veis que no se tarda realmente mucho, pero hay que tener los conceptos un poco claros. Entonces, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que os haya pasado en alguna planificación con esto? Gravit, tú no, que ya sé que la hemos tenido y la pregunta la haré a la gente. Nada, silencio. ¿Se me oye o se me ve? Porque a lo mejor es que me he caído y no me he dado cuenta. Nada, hombre, que lo explican muy bien, que no hace falta. No hace falta preguntar. Repite, por favor. No está solo, sí que se te escucha. Ah, vale. Menos mal que... Menos el rato este que ha hablado, creo que ha sido Celso, que no sé qué ha pasado, que a ti no se te escuchaba nada. Te oía un poquito ruidito, pero bueno, ahora se te escucha bien. Vale, vale, pues Celso. Celso, porfa, repite. No, que dije que lo estabas explicando muy claro, que no había ninguna pregunta. Ah, vale, qué alegría. Joder, me digo yo, hostia, que me he caído y he soltado todo el tostón al aire. No jodas. No, no, está muy claro y a todo el que le gusta o ha estado volando con simuladores de vuelo o algo, los waypoints, pues bueno, es el padre nuestro de cada día. Sí, eso el sistema lo marca muy, muy, muy bien y lo hace pero perfecto. Así que bueno, pues si no hay dudas con esto de los waypoints, que está en esto bien claro, vamos a ver ya, pues hemos hecho la misión, la tendríamos planificada y nos iríamos a volarla. Movemos los puntos, las rutas. Aquí hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto. Ahora os hago la pregunta de examen. Que, como digo, Gravit es el que no puede responderla. Porque es que él no ha pasado y es, para que veáis que es a veces un poco más lioso. Este escenario está un poco más sencillo. Y ahora ya que se ha visto toda la separación de vuelo de raid, lo vemos bien. Pero Gravit y yo estamos jugando el 10, si no me equivoco. A ver si lo veo. El 4, el 6. Y tuvo problemas a la hora, que también yo me lié al explicárselo. El de aviación frontal. Bien. Entonces, es pregunta para ver cómo lo entendéis vosotros. El Pacto de Varsovia tiene dos raids de bombardeo. Y para cada raid hay que designar, como dice, los puntos de ingreso y de salida en el lado este del mapa. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Dos raids de bombardero del grupo I, en el caso soviético, vemos que es un montonazo de bichos. Es dos veces lo que hemos visto antes. Para que os hagáis la idea, son, a ver si se abre el hangar, dos veces lo que tenía yo aquí en el hangar puesto. O sea, si antes teníamos 5 bombarderos, más los 3 escoltas, 8, más los 2, 10, es un total de 20 aviones. Ya es un plan serio. Tenemos esto que hay que hacer un planning. Más dos. O sea, ya tenemos que hacer los dos raids. Así lo tenemos claro, vale. Pero resulta que te llega el briefing del escenario y te dice,
en los objetivos algo muy cachondo. Que el, los objetivos primarios para esta misión son los cuarteles generales alemanes y belgas, depósitos de suministros, misiles y unidades de la reserva que están detrás del frente. Vale. Y que por cada red de bombardero debe seleccionar 4 objetivos. Que además cada uno de ellos debe ser distinto. Y que al menos un vuelo de bombardeo, atentos, que te dice la palabra clave, debe de colocarse sobre cada objetivo. Entonces, hostia. Hostia, que aquí ya, esto ya tiene más miga. Aquí la pregunta, ¿cómo serían los raids? No pido rutas, decirme, ¿cómo planificaríais los raids en base a saber que con el primero tienes esto, los bombarderos son 5, olvidados de los de arriba, tenéis esto 2 veces y como dice encima, tenéis que planificar. Y es la 10, ¿eh? No es de las más complicadas que pueda haber. Que cada raid debe tener 4 objetivos y cada bombardero por lo menos un objetivo. A ver, opiniones. Y Gravit, sí, también tú puedes comentar algo y así a la gente le da pie a entrar y a decir algo. Ya, os ha pillado la pregunta y el susto, ¿eh? Os ha pillado en susto. Os lo pongo así por si hay alguien que pueda ir hablando o escribir. A ver. Gravitz iba a decir algo y se ha callado. Bueno, no sé si es que o no hay o tampoco hay que pensar o gente dice, bueno, si lo hago, tampoco. Pero voy a intentar decirlo de una manera muy gráfica y a base de palitos, porque es la mejor manera de entenderlo. Parece que no, pero muchas veces. 5 raids, 1, 2, 3, 4, 5 bombardeos por un lado y 1, 2, 3, 4, 5 por el otro. El primero tiene que tener 4 objetivos y el segundo otros 4 distintos. Y a cada bombardero encima hay que meterle uno. Pues tocaría hacer marcado de rojo y lo vamos a hacer de manera muy rápida. A ver si ahora quiere. El primer punto es común, lo tenemos claro. Pues habría que hacer a cada bombardero su propio plan de vuelos. Pero totalmente, porque además encima, si vemos lo que son los objetivos, que los tenemos aquí abajo marcados, están cada uno en su padre y en su madre. Por lo cual, tenemos 12 objetivos, 10 aviones. A cada uno hay que meterle uno de ellos. Hostia, pues hay que meterle 8 para 10. Pues hay que repartir. 8 para 10 hay que repartir. Tiramos un avión para un lado, otro avión por otro. Y dividir. Un bombardero sería... Vamos a ver qué sería. Un bombardero al primer objetivo, segundo, al tercero y al cuarto. Y tendríamos un reserva para lo que nos diera la gana. Un poco de ayuda. Mientras que aquí tendríamos lo mismo. Tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que marcar por un lado uno a un objetivo, al 2, al 3, al 4 y este como reserva marcando donde queríamos. Es la opción de coger, o sea, que ya veis la de waypoints, rutas que hay que meterle. Son mínimo 4 rutas distintas para estos 4, mínimo 4 rutas distintas y aquí mínimo otras 4 rutas distintas. Y el quinto, o lo metéis dentro de uno de los otros o lo va por libre porque serían otras 5. Ya estamos hablando de un escenario hasta cierto punto relativamente sencillo en el cual estás mínimo 8 rutas distintas para cada uno de los vuelos. Tiene su trabajo, tiene el hacerlo. Y no sé, Gravit, ¿cuánto tiempo te has tirado para hacer la planificación de esta misión? Porfa, coméntalo.
Sé que lo has dicho, yo no he ido nada, pero lo habéis podido ver. Tiene que haber sido un tiempo. Escríbemelo, porfa, porque he sido eso. No sé por qué no he ido yo, no he ido nada, entonces, pues, a ver qué puñetas puede ser. Pero escríbelo para no... Tampoco lo he oído, ¿eh? Ah, ¿no lo has oído tampoco? No. Pues Gravis, mira, a ver, porque no... ¿Alguien más que no lo haya oído o alguien le ha oído, porfa? Tampoco lo hemos oído por aquí. Tampoco lo he oído. Pues Gravit, o luego lo vemos, porque además luego continuamos con esto y decimos qué tal, escríbelo, porque tuvo su planificación y le echó su, le ha tenido que echar sus horas. Y encima no se lió, y se lió conmigo también, pensando en que los vuelos y la raíz era más o menos lo mismo, cuando en este caso sabemos que no es exactamente lo mismo. Pero al principio te lías, y es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Los misiles, los sistemas antiaéreos, todo lo que puede tener el enemigo, el frente, esos son cosas que hay que tener en cuenta. Y otra misión muy, muy divertida de planificar, a ver si la encuentro ahora, que es de las últimas. Y tiene también lo que es mucho, mucho, mucho tema, sobre todo. Es, no sé si es la 7. Kilicua, la 7, bloqueo aéreo. Esta, cuando yo la planifiqué, yo me estuve una semana de tiempo. O sea, cuando la jugué con el tío, fue una semana de quedar un viernes y decir, ¿qué jugamos? Tal, con un cafetito, además con persona, pum pan. Venga, la 7, pues ha salido, venga, cojonudo. Nos damos bandos, vale, miramos a ver qué hay. Uf. O sea, 10 objetivos, cada objetivo tiene 4 subobjetivos. Ya en ese momento, el Pacto de Varsovia, que fui yo, ya me cagué en todo. Porque ya me decía que tenía, viendo lo que volaba, que ver qué volaba, 2 misiones de bombardeo profundo, que es el J. Que lo vamos a ver en la siguiente página. Aquí lo tenéis. Ya son, no son 5, son 6 misiones de bombardeo. Con, o sea, 6 vuelos, digo, hostia, me llevo 6 aviones, ya 6 vuelos, vale. Pero es que me llevo 12 vuelos. 6 por un lado, 6 por otro, vale, con todo lo que conlleva. Aparte de eso, ya tengo aquí guerra electrónica, también lleva guerra electrónica, porque los J aquí ya llevan lanzadores de chaff y contramedidas en escolta. Que lo llevan. Y encima tengo que hacer una misión de reconocimiento a posteriori, que ya es otro plan de vuelos distinto a los de bombardeo. Y dices, hostia, y otro plan de vuelos para los de chaff lagging, que decidí. Una pregunta. Sí, mira, por ejemplo, ¿me puedes explicar esto? No lo entiendo muy bien. ¿Dónde estaba? Ahí, sí, el segundo, o bueno, el primero. El de Deep Strike de los rusos dice 3x1. Hay tres vuelos de un avión cada vuelo. Y pero lo que luego, hacen es score jamming, contramedidas, podemos decir cercanas. Son aviones que van haciendo contramedidas electrónicas, pero metidos dentro del paquete. No están en retaguardia. No, pero la pregunta no es esa. La pregunta son 3 de un avión. Vale, 3 vuelos de un avión, pero abajo. Están, aquí hay varios aviones, 1-2 del Sukhoi 24, 3. Sí, tiras el dado y lo que te salga en el dado es el avión que puedes usar. ¡Ah, amigo! Por los tres o por. O sea, hay. Tiro 3 dados para. Por cada uno tiras un dado y te puede salir en uno que lleves un Su-24, en otro un MiG-25 y en otro un Tupolev 22PD. Oh, ok. ¿Eso lo dijiste antes o no? No lo he dicho. Lo dijimos ya, lo de planificación de misiones, ya una vez dije que era esto, que tres, pero mira, pues lo vamos a ver en una misión desde el principio. Vamos a hacer una cortita viendo cómo se tiran los dados y cómo se planifica. Lo vamos a ver. Sí, claro, porque estaba todo el rato, estaba pensando, bueno, sí, tantos aviones, pero ¿de dónde salen? Yo aquí pues no. Vamos a ver, vamos a hacer esto específicamente, ya que la tenemos abierta y seleccionada. Vamos a hacer este. Además, como hice yo, es que me la hice y me la sé de cabeza y de memoria. En esta misión
lo que tienes que hacer es elegir dos blancos para cada raid, o sea, para un total de 4 aeropuertos. Es atacar los aeropuertos, que los tenemos aquí, en esta tabla. Yo tiraría el dado a escondidas, una vez ya que nos hemos puesto de acuerdo, y sacaría 4 aeropuertos. 2 van para un raid y 2 para el otro. Además, esto viene aquí arriba. Vamos a ampliar el zoom, más viene bien claro. Los NATO Airfield y los puestos de defensa aérea. Vale, me dice que el jugador del Pacto de Varsovia debe tirar en la tabla de abajo hasta 4 objetivos diferentes para el raid, que son de 6. Y 2 deben poner en cada uno de ellos. Y luego, la coña es que cada objetivo, como dice aquí, cada hexágono, incluye múltiples subobjetivos. O sea, yo tengo un aeródromo y tengo que atacar a la pista de aterrizaje, que es el runway. Tengo que atacar a los puestos fortificados de los aviones, los búnkeres. Debo atacar a los hangares, mantenimiento similar, y a los depósitos de combustible. Hostia, o sea, resulta que tengo no solo dos vuelos, no solo tengo un vuelo con dos blancos, sino que en cada uno de ellos tengo otros 4. O sea, tengo 8 blancos que marcar. Vale, y yo sé los objetivos, por lo cual puedo planificar en base a cada uno de ellos. Digo, vale, perfecto. Condiciones del día, ruta, vería todo y diríamos, vale, vamos a hacer a programar la misión de la OTAN primero. Está aquí arriba. OTAN, como dice, lo primero, tiene dos vuelos, en QRA. ¿Y qué hay que hacer? La tabla A. Dice que están preparados una serie de aeropuertos. Si son belgas o holandeses, los tienen que entrar en el turno 1 por ese hexágono. Vale. Ojo, este es el segundo grupo de fuerzas aéreas. Aquí está el cuarto debajo. Recordar que depende, en este caso, el escenario, te dice, a ver, ¿dónde lo ponen? Aquí. NATO Air Defense Zone. Las dos. Con lo cual tienes que crear una para la segunda y otra para la cuarta. Vale. La tabla A de la segunda. Pues me voy al apéndice y me voy a la tabla A de la segunda. Tabla A, aquí está. Tabla A. Segundo ATF. Cada vuelo tiene 2 aviones en QRA. Y luego, cuando despegan, su misión es CAP. Lo podéis ver aquí. Yo tengo 2 QRA. Pues muy bien, tengo que coger 2 vuelos. Primero, segundo ATF. Tiraría un dado, que es el 1, 4, 5, 6, 7, 10 que veis marcado. Tiro un dado. Me sale el 6, pues es un avión belga u holandés. Tiraré otro dado y me sale un 4, pues es un DC-16 belga. Primer vuelo ya solucionado. Hago otra segunda tira de dados. Me sale un 10, pues es alemán y como solo hay un vuelo, pues es un F-4F. Los primeros 2 vuelos de QRA liquidados. El belga me entra volando, el alemán está en el aeródromo de Dortmund. Ya me dice directamente dónde debo colocarlo. Y si me dices, hostia, es que aquí veo ingleses, ¿dónde están los americanos? Es que no hay. Si os das cuenta, QRA, americanos no hay. Por lo cual, no te vas a encontrar con ese problema. Y luego, dependiendo de la fecha, puede haber un modificador en el número. Aquí el 1-4 representa nada más empezar la guerra. A partir del 6 de enero del 87, la guerra ya ha avanzado, los ingleses han llevado refuerzos y lo tienen más posibilidad de ser ellos los que combatan. Los belgas ya han sufrido algo más de bajas, por eso solo salen con un 7, y los alemanes pues, andan pues, con lo que les puede quedar. Esos números cambian. Vale, la hemos hecho en la segunda. No, vamos a la cuarta. Y es lo mismo. Cuarta ATF. Aquí tenemos 1, 5, 6, 8, 9, 10. Tiramos un dado. ¿Me sale un 5? Pues es estadounidense. ¿Me sale un 9? Pues tengo un F-16C. Primer vuelo. Y el segundo, lo mismo. Con eso ya tendríamos los vuelos QRA en la tabla A y del cuarto. La tabla B, CAP, es exactamente igual. El mismo procedimiento. Tabla B, aquí la tenéis. Tabla B. Ya te dice para qué se usan, se designa un orbit point, donde esperan los vectores para interceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la zona de defensa. Cada vuelo
dos aviones, pero que es una ficha realmente, recordamos. Segunda zona defensiva, 1-2 americano. Tiro el dado, tiro el dado, tiro el dado, tiro el dado. Listo, se acabó. Ya tenemos los americanos resueltos. Ahí lo tendríamos. Tendremos los tres dummies, los orbit points. Y se despliega el americano y ya tendría la misión hecha. No tendría más que buscar los, lo que es, dónde poner los puntos, los orbit points. Y cuando llegue el momento de desplegar, ya vería él dónde despliega los dummies y los vuelos en CAP, porque los QRA, recordemos que están en aeropuertos, o en el caso de los canadienses, como viene aquí abajo, o de los belgas, entrarían en el turno 1 volando. Por lo cual, ya lo tendría hecho. Ahora va el soviético, es la con. Tiene un fighter sweep. Este es un tipo de misión especial, es un barrido de cazas. Estos son simplemente un montonazo de cazas que van a barrer el frente y a todo lo que vuela destruirle o intentar destruirlo. Y lo tenéis aquí abajo. Grupos de escuadrones, pero grandes, de aviones que lo quieren es establecer su pedazo aérea en un sector específico. Y para dar cobertura superior a un vuelo bombardeo. Pues ya está. ¿Cuántos vuelos tenemos de estos? Uno. Porque aquí lo pone. Un vuelo de la tabla H. Bueno, tabla H, un vuelo. Aquí lo tenemos. Son tres. Tenemos una raíz, perdón, de tres vuelos con cuatro aviones. Tiro el dado. Y el 1 al 7 es la URSS. Que saco un 4, pues un MiG-23 MLA. Como marca ahí. Que me sale un 10, pues es de la Alemania del Este. Y si luego me sale un 5, un MiG-21. Y luego hay algunas, lo que es llamadas, como por ejemplo, aquí lo podéis ver. ¿Puedo interrumpirte? Sí, adelante. A ver, tres vuelos de cuatro aviones. ¿Eso qué son? ¿Qué significa exactamente? Cuatro fichas. Tres vuelos de cuatro aviones. ¿Qué significa exactamente cuatro aviones? ¿Literalmente cuatro aviones o cuatro fichas que representan dos o tantos aviones? Cada ficha de juego representa un vuelo. Por ejemplo, un vuelo. Espera, que mira al plan. De acuerdo, de acuerdo. O sea que lo que tú... Sí. Aquí tenemos, lo vamos a ver. Tengo a Nagurski, por ejemplo, MiG-27. Es un vuelo de bombardeo que tiene cuatro aviones. Entonces, en el log, yo apuntaría directamente los cuatro aviones. Eso se puede hacer en los que en los log a papel o en los log me saldrá. O en los log digital o aquí directamente en este, en Nagurski. Botón derecho, flight log. Porque lo tengo, creo que lo tengo con las misiones. Ahí se le marcaría los cuatro. Yo para esto prefiero el papel. Aquí viene muy bien, pero el papel se te puede olvidar. Y aquí te vendría, ¿ves? Aircraft. Pues, aircraft, le marco cuatro aviones. Sí. Y tengo cuatro aviones. Que llevo dos, pues marco dos. De acuerdo, sí, o sea, sí. Ya, es ya un lo vuelo que representa el número de aviones, correcto, exactamente. Que luego, y corresponde a una ficha, a un counter. Exacto. Vale, de acuerdo, ya lo tengo claro. Ya lo tengo claro. Gracias, problema. Nada. Juan Fran, entonces, dime. Una pregunta un poco derivada de lo que ha comentado Celso, que iba justo a hacerla yo. En papel, ¿cómo se hace el seguimiento de los daños en combate a cada uno de los aviones? Porque aquí hemos visto que efectivamente si viene por cada uno de los aviones, si es Kriplet y todo esto. Pero en papel, ¿cómo se representa? Pues muy sencillo. Como estamos pocos, puedo poneros por cámara para que lo veáis, porque voy a intentar... Sé que tengo uno en papel y seguramente lo tenga o en ADC o en alguno de estos, o en tablas. Pero como voy a jugármela a tablas, y si no, os pongo la cámara y lo veis. Con el juego os habéis visto que vienen unas hojitas donde podéis marcar, por un lado, lo que son los SAM y la antiaérea, que por detrás está el mapa para dibujar en papel el que quiera dibujarlo. Y luego tiene otro log donde puedes marcar y escribir los cazas y diferentes misiones que hay. Y luego, aparte, a mayores, también existe en... Aquí lo tengo.
existe en el en la página web de, me saldrá, coño, en la de la Bargain Geek directamente. Ahí también podéis ver un montón de modelos que yo los recomiendo, mejor aún. Ya digo, vamos a ver qué se abra y si no os pongo la cámara y lo veis en un momento. En el basal se llevan en el log, botón derecho, log, y aquí podéis marcar si está dañado, podéis ver ahí, si está crippled, que eso veremos en el estado de daño, veremos cuando sea el combate, aquí se está abriendo, vuelvo atrás, venga, log, ahí está. O si es derribado, que en tal caso, aviones en vez de 4, pues sería uno menos, podemos poner 3 directamente. Y ya está, no tiene más aquí. Pero en papelito, aquí tengo, vamos a ver, tablas. A ver, simplemente, porque esto puede cuando puse las bellota y pide lo que es un montonazo de cosas, poder apelar. Máquina completa. Ha habido suerte, sí, señores, ahí está. Este es un log de SAM que tengo yo relleno de ya de un hace tiempo. Donde tengo, pues yo me he marcado aquí los diferentes hexágonos de la densidad, si tiene un radar en caso de antiaérea y todos los SAM con sus datos. Esto fue antes de tener la tarjeta. Por lo cual, si os dais cuenta, veréis que yo aquí apuntaba todos los datos de un radar SAM. Y por ejemplo, el Roland, que lo tenéis aquí, yo ya puse que tenía a nivel del suelo, yo ya sabía que era un más uno, a low era un cero, era un menos uno a medium y no podía disparar al a high ni a gran altitud. Mientras que un Hawk, que lo tenéis aquí en el 7, aquí ya marqué que es un 0 a nivel de un más uno, un más uno, un menos dos y un menos uno y un menos dos. Ahí ya marcaba los diferentes niveles, por no tener que andar tirando de la carta. Y los aviones tienen, esta es la parte trasera, donde ya me apunté los diferentes vuelos. Esto yo lo hice primero en el ordenador, como he hecho con el Paint. Y luego, si es una referencia válida, porque si os dais cuenta, ya aquí sí tú puedes tirar y decir, Erfurt, el aeródromo que hay al norte, tira un punto y lo vas pintando. Visualmente está muy bien, pero no miréis los numeritos porque no sé, no va, no renta, o sea, os dejéis de la vista. Y este es el log donde yo iba marcando todo de las dos horas. Como tampoco todavía tenía las cartas, si os dais cuenta, a la izquierda y a la derecha de los vuelos marcaba los diferentes rangos a nivel del suelo, a nivel medio, a nivel alto y los diferentes factores de movimiento. Y si os dais cuenta, en los logs, luego os enseño, para mí este, que se descarga de la web, es mucho mejor que el oficial. Luego os enseño el oficial por cámara y por qué lo digo. Y aquí lo veis. Un avión, un vuelo, vamos a fijarnos en Saison, pero os lo he marcado ahí a la derecha. Este lo tengo yo en digital para poder rellenar la mano. Se ha hecho un formulario. Si alguien lo quiere, me lo escribe, me lo dice, que alguien ha escrito. Vale, pues nada, grave, no se te escucha, ya veremos, no pasa nada por eso. Lo tengo para poder escribirlo como un formulario, todo directamente. Entonces, el Saison para el call sin indicativo, la ficha genérica que lo representa, que es la 101. ¿Y dónde opera? Lo he puesto OPSUR. Aquí el nivel de agresión que se va tachando, podéis ver que ya empezó con un más uno, ya es un cero porque ha ido bajando, y el modelo de avión, un F-16A, submisión SCAP, un cañón de 20 milímetros que se gasta con un 3 y el AIM-9L que se gasta con un 3. Le puse los datos a la derecha de los diferentes valores de maniobra, son el 9, de velocidad de compost quemador y velocidad de combate. Vale. Y es un vuelo de dos aviones, por eso tiene el 1. Y tiene el 2. Y tiene tachado totalmente el resto. Le puse el bel aquí abajo para saber que era belga. Porque este log te permite aquí directamente ponerle a cada uno las fichas. Y no tener que tenerlas en el mapa. Aquí pues tiene la ficha de altitud, el estatus, se ha hecho alguna maniobra, se ha hecho velocidad con posquemadores o si está adquirido por algún radar SAM. Y te quita mucha ficha de la mesa. Y lo tienes muy bien puesto. Por eso para mí es mejor.
Y esto aquí de la derecha, que es el fuego, que lo vas tachando. Todo esto lo llevas con la mano. Esto, como son todas misiones de cap, no tiene armamento aquí marcado y está fácil. A la izquierda veis Nemo, que es F-15, también vuelo con dos aviones. Eso, esto es una ficha. Que antes salió, pues es una ficha con todos sus datos. Y aquí abajo ya entran lo cachondo, los soviéticos. Raskova, aquí a la derecha. ¿Se escucha? Dime. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, te escucho. Vale, pues vale, yo por fin no puedo configurar. Perdón, ya está. Vale, ahora a Gravit se le escuchaba algo, pero no sé si era. Pero bueno, no hay nada, continúo. Raskova, su ficha, la FF. Ya está. Una agresión de menos 2. Empezó con un 0 y ha ido bajando. Es un MiG-23 MLD en misil de escolta cercana. Cañón de 23 milímetros que se gasta con un 4. El misil R-73 se agota con 3 y el misil R-24 se agota con 6. Tachado, se la agotó en un combate aéreo. Ya está. Aquí me equivoqué, esto está todo tachado porque le puse otra misión, pero no tiene a cuento. Debajo en CONEF lo podemos ver. Misión SEAD. Un cañón de 30 milímetros. Y aquí vemos 4 aviones. 1, 2, 3 y 4. Que hay que numerarlos. Cuando expliquemos cómo se asignan daños, entendéis por qué los aviones tienen que ir numerados. ¿Qué es pero grullo? Sabemos que es el 1, 2, 3 y 4, pero viene bien marcarlo, pues está el círculo. Armamento que lleva, bombas guiadas de forma electrooptica. Lleva 2. Una cada uno. Y el KH-25, que es un misil antirradar, que los ha gastado todos. Por eso están todos tachados. Ya no le quedan, porque yo marqué que 2 vuelos llevaban misiles y otros 2 bombas, para diversificar en caso de perder uno u otro avión, poder tener armamento. Y lo mismo aquí, los bombarderos. Este vuelo de bombardero, Lituyak, lo tenía con KMGU, que son bombas de racimo, pues para hacer bastante daño porque tiene mucha potencia. Y con todos los datos, esto es un log. Aquí lo veis. No tiene tampoco más. Aquí se ve, por ejemplo, un stand-off. Los dos helicópteros de contramedidas. Pues son un vuelo de un avión. Pues solo tiene uno. El resto los tacho. Y tiene un vuelo y tachado. Ya está. No tiene más. Y los daños. Perdonad que se me va. Tenéis aquí, al lado de cada avión, 3 cuadritos. El primero es el del damage, el dañado. El siguiente, triplet, que es un estado, y la calavera, derribado, muerto. Entonces, que te lo dañan, lo marcas. Que te lo dañen por segunda vez, derribado. Que está triplet, lo marcas. Que te dañan, pues estaría el otro, y lo va marcando. Y es visual, no tiene mucho misterio. O sea, así lo ves y dices, pero ¿qué coño significa todo lo que tiene este tío aquí? Pues lo habéis visto y ahora jugando entendéis que también todo lo que hay en el lateral, yo con las cartas ya no lo pongo. Solo uso lo del centro. Marco el fuego cuando lo gasto, marco una bomba cuando la tiro y cuando me quedo sin bombas, pues es que he tachado todos los cuadros. ¿Se ha visto? ¿Responde a la pregunta de lo que buscábamos? Perfecto, gracias. Vale. Pues ya estamos. Como estamos pocos y la cámara no se va, en un momento os pongo el vídeo, a ver si puedo activar la cámara y que no se vaya todo el garete, como estamos compartiendo ahí. Ahí está. Este es el log que te viene oficial con la caja. Que a mí personalmente no me gusta porque tiene muchos más defectos para mi gusto. A ver si lo veo bien. Como viene el call sync, voy a ver si puedo hacer la pantalla. Igual os aparece ahí, así lo puedo marcar. Está, aunque esté al revés, son los mismos datos que el otro. Número de ficha, indicativo del avión, a ver si se ve, porque pega algún bote, bueno. El modelo, agresividad, el armamento que lleva, está aquí, el combustible, la misión. Y el tipo y todas las notas que le quieras tú meter, que yo también le metí aquí, como veis, los diferentes niveles de movimiento.
Cuando un arma se agota, la tacha. O, pon, 20. Directamente. Y esto es para armamento terrestre, en el caso de que lo lleve. Ahí lo veis. Este tiene por detrás para hacer el seguimiento de la campaña. Pero personalmente, a mí este no me gusta. Y mucho hueco, muy abierto, pero el otro que os he enseñado, este me parece mucho más útil y mucho más bonito. Porque dices, hostia, a ver, estoy compartiendo pantalla, creo que se ve la pantalla y ahora se tendría que ver el log. Si no veis el log, decírmelo, porque entonces es que no, he tocado cambiar algo. Pero el log lo veo mucho más fácil por eso, porque en altitud, estatus, maniobras, le puedes meter. En el log oficial, en una página, en una sola cara, metes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vuelos. 6 vuelos. Ya te haces con un montón de folios cuando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tienes 10. O sea, echaros cuenta de que aquí en 10 tendrías solamente un raid de bombardeo de estos soviéticos completo. En el otro lado necesitas 2 hojas. Y 2 hojas es más espacio en mesa y más cachondeo. Aquí no, con esto lo tienes resuelto. Entonces, pues bueno, pues lo veas así mejor. Y por último, pues esto, el escenario, el estroma bénice, programamos, como decía, programamos tirando los dados. En algunos casos, veis, como aquí en este, un 1 pequeñito. Esto lo que significa es que si tú en esta misión sacas el 7, por ejemplo, pues es de la USI, y luego sacas el 10, pues un MiG-25 o un SU-27 y me da una llamita al 1. Esto vas aquí, al 1. Tira otra vez. 1-5, un MiG-25, un 6-10, un SU-27. No tiene más. Luego, las misiones de bombardeo tienen otra coña. Y es que tienes que saber el armamento que es disponible. Se programan igual que las otras. 5 vuelos. Cada vuelo con 4 aviones. Significa 5 fichas de bombardeo, 5 fichas de vuelo, y en el log pongo que cada vuelo tiene 4 aviones. Pues marco de 1 al 4. Tiramos el, además este caso es de la URSS, que ya me dice que tiene que ser de la URSS, por lo cual no tiraría, no haría esta primera tirada para saber cuál es el bando que va a pegar. Yo tiro en la URSS. Primer dado, pa, 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 pa. Y sale, pues como lo habéis visto aquí, en el hangar. Me sale un par de MiG-23 de escolta aérea cercana. 2027 de SEA. Y en bombardero tengo un SU-17, un MiG-23, otros 2027 y un SU-25. Cada vuelo tiró un dado y pues salió pues, lo que salió. Y ya está. No tenía tampoco mucho más. Y luego tuve que tirar por el armamento que pudiera usar. Y aquí, si os dais cuenta, encima de lo que os he marcado en SEA, en la misión, viene también un 1 pequeñito y un 3 en bombing, aparte de lo que os viene por aquí, que es coger la llamada. Que es muy sencillo y muy intuitivo. Ya te dice que la misión es SEA, vas al 1, que es, los aviones siempre pueden llevar ARM si son capaces, si tienen esa posibilidad. Así, de acuerdo. Y ya te dice que los SEA. No dice que los de bombardeo. ¿Por qué? Porque en bombardeo tenemos un MiG-23, aquí lo veis. Y en SEAD tenemos también otro MiG-23. No puedes usar un avión de bombardeo para misión SEAD. Puedes bombardear, y ahora veremos una cosa muy importante de la planificación, que le quiero dejar para el final, y así se ve bien. No podemos usar misiones de bombardeo para hacer misiones SEAD. Y viceversa, un SEAD no puede irse a por un objetivo. No vale esto de que me cojo el avión SEAD, tengo el MiG-23, le meto bombas y misiles electrópticos, porque puedo, porque me ha salido la tirada, y me dedico, me ha quedado un objetivo sin disparar, me voy a por él con una misión SEAD. No, está permitido. El reglamento ya te dice bien claro, aquí además te lo he dejado ya abierto, que la misión lo que puedes pegar, y aquí no puedes. Y una misión SEAD, lo tenéis aquí, disparas a todo aire-tierra, a todo SAM, a todo radar de alerta temprana y antiaéreos.
aunque tengas bombas y puedas usarlas contra un aeropuerto, no le puedes atacar. Es así de sencillo. Entonces, no vale hacer esa trampa. Esa alegalidad, podemos decirlo. Y los bombarderos igual. Los bombarderos están para bombardear los objetivos. Pero sí dice el reglamento que las misiones, ojo, de bombardeo, quedan, lo primero, quedan libres, es lo que estoy viendo aquí, cerca del hexágono objetivo. A 3 hexágonos del hexágono objetivo, que puede ser el waypoint perfectamente, los bombarderos ya se pueden mover libremente para buscar la mejor posición de disparo. Y pueden atacar, aquí no viene, lo tengo que buscar, pero pueden atacar a lo que haya alrededor del objetivo. Tú puedes delimitar, si tienes 2 vuelos atacando un objetivo, que un vuelo te limpie de antiaérea el hexágono adyacente y que luego entre el bombardeo a atacar el objetivo. Eso lo puedes hacer. Y como viene aquí abajo, hay que regresar a la ruta de vuelo en cuanto estés a 4 o más del objetivo. Así es sencillo, pero ilógico. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, hay una serie de aviones que te pone multirol. Algunos son como, por ejemplo, el F-4F alemán. El Phantom alemán es multirol. ¿Qué significa? Como viene ahí, que si lo tienes por la misión SEA, como te viene aquí, de lanzamiento chaff, como dice ahí, y la has hecho y ya te quedas sin la munición específica, puedes coger y pasar acá, como dice. Entonces, puedes hacerlo en cualquier momento y no necesitas abortar como otra serie de vuelos. Y coges y lo haces directamente, no tienes más. Bien, es las únicas, es una serie de atenciones a las misiones que tienes que tener muy en cuenta. Y a la hora de armarla, el armar una misión y pensar qué puñetas le meto es muy importante, porque ahora viene lo segundo a la hora de planificar, el armamento. Uf, ¿y qué objetivos tengo yo? Oh, Dios, aeropuertos, y tengo pistas, búnkers, tengo hangares y tengo depósitos de combustible. Madre mía, pues toca coger y tener bien claro el armamento. Y en eso tenemos esta tabla. Y tenemos aquí a la derecha, que es la tabla de ataque aire-tierra, tenemos aquí una pequeña ayuda que nos viene muy bien. Y es el valor de ataque. Cada bomba tiene un punto de valor de ataque. Pero, Grullo, si tiro 4 bombas, tiraría en la columna del 4. Se acabó, porque son 4 puntos. Si tiro 6 bombas, en la columna del 6. Ya está. No hay mayor misterio. Y si un avión en la tabla me dice que lleva 3 bombas, pues el avión, si tira 3 bombas, veis que está desperdiciando una porque no existe el 3. Puedes elegir tirar 2 y guardarte una para lo que quieras. Y puedes combinar la bomba de un vuelo y de los distintos aviones. Por ejemplo, un vuelo con 4 aviones, 2 de ellos equipados con bombas, tiran las bombas y pueden sumar 6. Gastaría las bombas de 2 aviones, pero a cambio tendrías más posibilidad de hacer daño. Ahora vienen los cambios. Y aquí es la columna que os decía de la derecha, todo esto. La misión, las bombas, las CBU, AP y antitanque, doblan su valor de ataque contra unos determinados sistemas. Pero contra otros son la mitad. Y algunas, sobre todo las KMGU y las NW1B, que estas son de la OTAN, y las KMGU son del Pacto Varsovia, triplican. Vamos. La munición antipista triplica su valor contra pista. Dios, hostia. Pero no puede dañar otros objetivos. Yo, coño, pues el avión que yo le tenga o el vuelo que yo le tenga metida en atacar la pista de aterrizaje, está claro que le tengo que meter esta munición. Pues la apunto. Este vuelo, esta munición. Pum, ya está. Directamente. Hay otras que te pueden hasta cuadriplicar, que son estas, las de aquí. Pero claro, hay que ver si las tienes disponibles. Claro, estas, por ejemplo, creo que son solo de la OTAN. Luego, resulta que tengo
un modificador para las LGB y las LGB en ataque paralelo, a las cuales no les perjudica el tipo de objetivo. Si os dais cuenta, el perfil solamente afecta cuando atacas con bombas. No afecta con petardacos gordos tipo bomba láser, como es este caso. Bueno, pues si tengo LGB, pues las LGB van a ir de cabeza a los búnkers blindados de los aviones. Pues un vuelo, dos con aeropuertos y dos con pepinacos gordos, por ejemplo. Y luego tengo hangares y depósitos de combustible. Pues los depósitos de combustible y los hangares los tenemos, a ver, tabla 3, aquí. Los depósitos de combustible no vienen aquí en ningún lado marcados porque son HQ supply, tampoco viene nada, pues entonces aquí tengo que ir a bombas y a cohetes, no me queda lo que es otra opción. Pues entonces a coger. ¿Qué puedo pensar? Como antiaérea adyacente al objetivo puede haber, pues le puedo meter cohetes que duplican directamente. Esto, así, visto, es muy sencillo. A la hora de planificar la misión, te encuentras con muchos imponderables, que empiezas a ver que te faltan aviones. Porque aquí, la pintura está guarra, lo podéis ver. Hostia, tengo 4 vuelos distintos, cada uno va a atacar a una cosa distinta, pero como el avión me falle, o me lo derriben, o me salga una tira de moral que tiran el armamento de tierra y me toca dar la vuelta para que se... con ellos y no poder hacer nada. Ahora digo una cosa del armamento cuando se tira. Hostia, pues tengo que tener los vuelos pensados un poco que puedan apoyar a todo. No puedo separarlos mucho porque si no tengo que dar la vuelta o tengo que hacer rutas pensando en que se crucen sobre diferentes objetivos. Por si fallo uno, poder tirar otro. En este caso, como van a los aeropuertos y los 4 van a ir directamente al mismo objetivo, pero cada uno con una cosa distinta, no puedo especializarme. Como me tiren uno de los vuelos, no cumplo el objetivo. Tengo que diversificarlos. Entonces, hostia, tengo que meterle armas. Pero, hostia, que esto depende de una tirada. Como en la tirada saqué muchos unos y 5, no tengo LGBs. Por lo cual, los objetivos que tienen un valor defensivo de A, hostia, pues le tengo que tirar bombas a tutiplén. Y es si un objetivo con un valor de categoría A, hostia, me mete un menos 3 en la tirada. Uf, y como encima me vaya muy alto, pues ya te empiezas a comer la cabeza, que es una de las partes más bonitas del juego, realmente, a mí es de las que más me gustan. El planificar así una misión y echas tu tiempo, pero cuando luego la vuelas y ves cómo furrula, como un tiro la misión, cómo va bien, cómo los planes se van desarrollando, que te pueden tirar aviones, puedes fallarla, puedes cagarla, pero enseguida notaréis una misión cuando la habéis programado bien, pero no han acompañado la suerte, un caza os ha pillado a el bombardero que tenéis preparado para con el GB, porque solo te ha salido ese con la tira de dados, y los tíos se acojonan, tiran el armamento aire tierra y te has quedado sin armas aire tierra. Hostia, ¿qué haces? Bueno, el reglamento contempla que, aunque entres por el borde, cuidado, aunque entres por el borde, siempre que un avión de bombardero te tiren o tire el armamento aire tierra, puede tomar en un aeródromo, recordar, y rearmarse totalmente de nuevo. Vuelve otra vez a ponerse en el aire, se coge la ruta y vuelve y continúa con la misión. Ya os digo que es casi imposible que ese avión pueda hacer algo. Pero ojo, os sorprendería de veces que sí llega a hacerlo. Porque dices, hostia, es que ese avión solo va a hacer la ruta con todos los misiles por ahí danzando y sin ningún escolta que le proteja. Sí, correcto. Pero hay que tener en cuenta que ya las defensas están mermadas. Los SAM agotan misiles. Y puedes encontrarte con que empieza a haber un agujerito por aquí de que hay SAMs que no tienen misiles. E igual que tú tiras armamento aire-tierra, el caza te ha tenido que pegar tiros. Se le puede haber agotado a él su armamento.
y le toca volver a rearmarse y volver otra vez al frente. Y mientras tanto tú tienes y sigues avanzando. Entonces, hay que intentarlo hasta el último momento. Y eso también tenéis que tener en cuenta cuando planifiquéis una misión. Decir qué aeropuertos tengo en la zona, recordar el numerito, que puedan admitir a los aviones. Y en eso reconocemos que el Pacto de Varsovia necesita aeródromos menos preparados por regla general. Dime. Sí, cuando ataca un aeropuerto, ¿no? Hemos visto una base, hemos visto que puede haber cuatro tipos de blancos. Eso, tú cuando llegas así, dices, bueno, con este vuelo voy a tirar tal bomba o tal tipo de munición a este blanco. Y luego, si lo consigues, lo apuntas en algún lado. ¿Cómo va eso? O lo veremos el siguiente día. Lo adelanto porque haremos una misión de ataque. Ajá. Siempre que un vuelo de reconocimiento es porque se necesita hacer una misión posterior para ver los daños que le hemos hecho. Un Battle Damage Assessment, un BDA, son las siglas específicamente. Y eso es una misión, está en el 3.4 del reglamento, me voy directamente porque está para arriba, y es simplemente, parece una gilipollez, pero es total y obligatorio, como os acabo de marcar ahí, para saber si tú has podido hacer algo en el escenario o no. Tú apuntas, no apuntas, hay una serie de fichas que indican el número de daños que le has hecho. Vamos a hacer una misión rápida y volvemos aquí. Por ejemplo, estoy atacando al aeropuerto, como has dicho. Vamos a hacer un avión de la OTAN, ataca a Mulhausen. Lo he marcado ahí, porque tiene esa misión. Se llega, le pega una hostia y le hace daño. Entonces, hay una serie. A ver. Si lo veo. Nuke, ARM. A ver si veo. Attack successful. Están estas fichas en el libro, en el reglamento. Uy, en el reglamento, en el juego. Con un numerito. Y ese numerito siempre, siempre, siempre tiene un máximo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Cuando tú atacas, marcas el número de. Si venía para aquí arriba, el número de bombas que sueltas, como hemos visto antes. Vamos al aeropuerto, por ejemplo, como has dicho, voy a atacarle la pista de aterrizaje, por ejemplo, y voy a tirarle con una munición antipista, pero tú eso lo tienes apuntado y tú en tus notas has apuntado que se lleva munición para antipista y que su objetivo es la pista de aterrizaje. Tú lo tienes marcado. Y ese vuelo lleva dos ese tipo de bomba y otros dos bombas normales, por si necesitas meterlo en el ajo o similar. Pues muy bien, pues dices, vale, he metido las bombas, tengo disponibilidad, pues lo tienes ahí marcado. A ver, que se me ha ido la pinza totalmente, perdonad. Vale, y atago con eso. Ah, la tabla, coño, que no voy diciendo. Vale. Vamos a ver, aquí está. Vale. Y yo llego y mis vuelos, como ataque profundo, llevo un MiG-23, que además es la carta que tengo aquí delante, y pueden llevar misiones de ataque profundo solo dos bombas. Pues llevo dos bombas antipista. Como solo tengo esa pista, no tengo más, le tiro con todas las bombas. Pues son cuatro bombas antipista, pero triplican. Serían 12 puntos de ataque. Y de aquí arriba, el 12. ¿No? 12 puntos de ataque. Tiro el dado, aplico modificadores. Y me da un resultado que siempre va a ser de 0, que es la raya que no has impactado, a 4, que es lo máximo. Pongamos que sale 4. Ha salido 4, que bien le he pegado. Pues ha salido el 4. Toca irse con ese 4 a la tabla de la siguiente página. Y aquí veis 1, 2, 3 o 4. Se pondría la ficha con ataque y el número y habría que asignar el daño. Tabla 18.2. En la 18.2 nos dice, vamos a ver si llevamos 15, 18. 18.2, que se resuelven los daños. Y lo tienes. Que no es acumulativo y una serie de cosas que puede dar.
tramos de puente, cuidado, hay veces que un puente puede tener varios tramos y decides que tienes que atacar, puedes elegir atacar al tramo 1 o al tramo 2. Viene hasta detallado ese punto. 18-1, un segundo, y 24. 18-1, que decía, hablando y haciendo aquí, 18-1. Aquí lo tenemos. Bien, ahí lo tenemos. Como estamos atacando a un aeropuerto y una pista, nos dice, vamos a ampliar el zoom y no dejamos la vista. Tiras inmediatamente para concentraciones antiaéreas, radares antiaéreos, unidades móviles antiaéreas, SAM, el radar de alerta temprana y vuelos que estén en tierra, en un aeropuerto. ¿Estamos atacando alguno de esos objetivos? No. Por lo cuanto, no tiene ni puñetera idea del daño que te has hecho. Le tienes que poner, en el momento que tú has atacado, has sacado un 4, la ficha y la, en este caso, la incrementamos hasta el 4. Ahí está. Y a este aeropuerto le hemos metido una hostia de 4, pero no sabemos el daño que le hemos hecho. Y te toca irte. Y te vas sin saber qué le has hecho. Te la puedes jugar a pasar otra vez con otro avión distinto, si tienes, otro vuelo, perdón, y soltarle otra hostia, y a lo mejor ahí en ese momento le haces 2. Pues lo pones otra ficha de 2 y le habrás metido exactamente pues 2 ataques. Uno de 4 y uno de 2. Pero tú no sabes lo que le has hecho a la pista. Al final, el vuelo de reconocimiento tiene que cumplir tu vuelo, pasar por encima del objetivo, y entonces es cuando haces la tirada de daño. Y te puedes encontrar que sales con el 4, pues es más complicado, pero te puede salir el doble 1 y resulta que la venda de reconocimiento dice que todas tus bombas han caído en cabecera de pista, por lo cual no han hecho mucho daño, han caído a la derecha de la pista y la has dado a rodadura, o simplemente han caído en la plataforma y no has hecho absolutamente nada a la pista. O daños ligeros, o daños heavy, daños fuertes, o totalmente destruida. Ahí es donde sabes lo que le has hecho a una pista. ¿Responde a la pregunta? Sí, exactamente era eso lo que estaba preguntando. Pero bueno, todavía supongo que esto lo veremos otra vez, ¿no? Sí, lo veremos en las misiones de ataque a tierra. Veremos lo que es todos los diferentes, no sé cómo se llama. Una cosa, Salvador, no sé si me escuchas o no, pero tienes la cámara encendida y tumbada, alumbrando como un router a unos cables o algo por el estilo. Entonces, no sé si... Sí, lo tiene ahí y todavía como nos pongamos te vemos la cara del wifi, con un poco de descuido. Así que vamos, que igual está grabándolo, pero bueno. Pues así es como se ve el resultado del ataque. Veremos, haremos lo que es una misión de ataque, desde el punto de inicio, lo que es el punto inicial, la pasada de bombardeo, todos los modificadores que hay, porque aunque tú veas la tabla y digas, hostia, que es que aquí hay un montón de modificadores, pero que me cuenta de verdad, todos estos modificadores, que luego son poquitos, porque si disparas con los misiles con antirradar, solo usas los de aquí abajo. Si disparas con misiles, con bombas guiadas por láser, solo usas estos 4, no estos 5, usas más. Y si son misiles electrópticos o bombas electrópticas, usas la de encima, no usas más. O sea, se ve fácil. Pero ahora, de planificar una misión, tener en cuenta la columnita esta. Tener en cuenta lo que cada bomba, cohete o misil le puede hacer a cada cosa. Porque sí es importante. O sea, los objetivos de categoría A, básico, 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 intentar meterle con una electróptica o con una bomba que da por láser. Una LCB o una EO. Porque es muy, muy... oiga, de una electróptica, mirad que tiene un menos 3 a los de nivel A. Para nivel B... y C y D van muy bien, pero para una A, no. No. Pero tiene el mismo penalizador que una bomba, pero tiene mejores condiciones a la hora de disparar. Pero reza para que luego llegue y si no te salga una condición de niebla o neblilla. Y te joda lo que es totalmente el poder usarlos. Por eso, si son muy buenos, como veis, tienen muy pocos bonificadores negativos. El Heimlich solo si son condiciones.
Solo si ataco a medium, ¿vale? Pues ataco a low, que puedo, perfecto. El modificador que genere el antiaéreo, que eso viene, si no me equivoco, aquí. Que son el modificador, entre paréntesis, me lo dice aquí. El modificador, entre paréntesis, se aplica para cualquier bombardeo durante la pasada de bombardeo. Y se reduce en uno porque a nivel de supresión. Eso lo veremos. Bueno, pues que a un Gepard o un Sirka te meten un menos 2 si ataco a nivel D. Hostia. Y ya te vas aquí y dices, a ver, un segundito, tienes que echar cálculos que te voy con bombas a nivel deck, tengo un 0. Pero en cuanto me empiezo a levantar el hocico, me perjudica con un menos 1. Pero como vaya a 0, hostia, el antiaéreo me mete con un menos 2. Pues hay que valorar una u otra cosa, dependiendo de lo que pueda haber o no. El armamento que tengas, porque, oh, qué bien, uso un electróptico. Que un electróptico me permite tirar hasta 2 hexágonos de distancia y el Silka no me pilla porque no tiene modificador de barrera, de radar o móvil. Pues a media altura no me da. Tengo el menos 2, me bajo, pues un menos 1. Sigue siendo un mejor modificador. Posibilidad de impacto de un SAM durante la pasada de bombardeo. O sea, que un SAM te puede disparar, pues tienes un menos 2. Vale. Las condiciones de contraste son óptimas. No ataco un objetivo A con bombas, porque ya lo tengo pensado. Si es de noche, que eso lo sabes, obviamente no voy con electróptica, pero sí puedo ir si tengo lo que es el FLIR, recordar que es para infrarrojos, por lo cual no le afectaría. Y el Pacto de Varsovia tiene un penalizador de serie de menos uno, porque determina que la tecnología que tenía era mucha robada o no de último nivel en el sentido de los... de los de la OTAN. Y una de las cosas curiosas, como chascarrillo, aunque no es de tierra, es de armada, pero es interesante que el por qué los submarinos soviéticos serán más ruidosos que los submarinos de la OTAN. Y era porque el espionaje soviético sacaba el diseño de la hélice de los submarinos de la OTAN. Y un submarino es la base del silencio de un submarino, quitando los golpes que pueda dar un tío, que se pueda caer algo, la hélice, el son, el ruido, la cavitación, lo que puede mover es la hélice. Y una hélice se diseña en base al casco de un submarino. Entonces, si tú tenías el casco y le metías la hélice de otro, por mucho que la quisieras diseñar o cambiar o hacer un toquecito, no iba a estar fina. Y por eso los submarinos soviéticos solían tender a ser más ruidosos en la época de la Guerra Fría. Esto es más o menos un poco lo mismo. Un misil bien currado, con una cámara óptica bien afinada, con un buen sistema de software, todos tenemos el ejemplo de las cámaras que si los iPhone, que hacen unas fotos cojonudas, graban en vídeo tal, y no tienen la mejor cámara del mercado. Pero todo el sistema integrado, no hay nadie que le supere en eso. Pues aquí es lo que viene a representar, básicamente. Y en bombas podía poner todos los penalizadores por todo lo que hay. Pero también es más fácil dar. Si vais a nivel del suelo, en objetivos facilitos y con mucha bomba, pues es más fácil. La EGB, mirar por dónde van. Y las láser, uf, un seto más. Sí, sí, pocos penalizadores, pero más complicado. Así que... a planear. Yo lo único que puedo deciros, planear y probar. Aquí sí que se ve el ensayo de error y cuando una planificación la has hecho mal porque no funciona. Y si la planificación la has hecho bien, hostia, cómo funciona, te podrán derribar aviones, pero lo que llega hace daño. Por lo cual, por hoy, yo creo ya, hoy ya estamos, ya hemos acabado. En principio, tampoco... vamos a ver ahí mucho más. Así que preguntas, dudas, cualquier cosa que queráis decir. Mira, te, apuntar por cosas de dudas de esto, Celso, perdona. Una cosa, Celso, espera, perdona, y me lo dices ahora, pero para todo rápido. Apuntar cosas, o si queréis, pues algunas también las apunto, también de, hostia, pues cuando sean las bombas, lo vemos. Pues yo, por ejemplo, ya me he apuntado todo esto de las bombas y demás con Meteo para verlo el día del ataque. Que os sale una pregunta ahora y bueno, como lo vamos a ver en un futuro,
Me lo apunto. Pues coño, apuntarlo, que no se olvide. Y Celso, dime, perdona. No, solo era un comentario curioso, que cuando has abierto las reglas del juego, creo que era por el ataque a tierra, ¿no? Estaban ahí los aviones blancos. Sí, ese. A ver si lo puedes poner grande. Un poquito para arriba. Ahí sí, está el BQM, ¿no? El BQM-74, sí. El BQM-74C, el avión blanco. El no sé cómo lo llama ahí. Misiles de crucero. No. Dale para atrás, lo que estabas antes, en ataque al suelo. No, la primera página, que estaba al principio de ataque al suelo. Ahí, el 1774. El dron. Esto ahí. Nota de diseño, sí. Sí, uh-huh. Y arriba está el 1774. Ese lo tiene, no sé si lo sigue teniendo, la Marina Española. Mi padre fue el jefe de los aviones blancos, de la agrupación de aviones blancos, precisamente de esos. Y yo los vi cómo los tiran, cómo los lanzan con cohetes. Fui unas cuantas veces a verlo, solo eso. Un comentario curioso. Y se siguen usando como blanco aéreo. Si queda alguno, no sé si quedará alguno ahora mismo, pero sí se usaban. Y como blanco aéreo significa para que los buques usen, les disparen como blancos antiaéreos, o sea, para tirar y soltar y derribarlos directamente. Lo que digo es que mi padre fue el jefe de la agrupación de esos aviones. No sé si seguirán, porque ahora ya hay otros drones más pequeños y ya usan otros más pequeños. Pero esto, como curiosidad, no diré de dónde, pero en España se usó durante un tiempo, y durante un tiempo me refiero del 96 hasta el 97 o 98-99, se usaron los T-101 o ECO-25, los reactores de la Patrulla Águila, también, que es más reconocible, además ha sido el desfile del 12 de octubre, será, y los veréis ahí volando. Esos aviones remolcaban un blanco aéreo, remolcaban con cable, o sea, como los planeadores en la Segunda Guerra Mundial, y se disparaba al blanco. Y los pilotos me comentaban que retumbaba y temblaba todo el avión de las vibraciones de cuando le metían una hostia al blanco, y retumbaba por todo el cable del avión. Y se dejó de hacer, y podemos imaginar, igual que se dejó de hacer, porque dijeron, cualquier día un tío se equivoca, tira el avión de adelante en lugar del de atrás, y tenemos una risa. Porque se tiraba al de atrás procurando no darle de lleno. Porque, para que no lo sepa, los misiles antiaéreos no hacen daño por impacto. O sea, un misil aire-aire no derriba un avión porque el misil le pega. No es como un misil antitanque que le pega a un tanque y lo atraviesa blindaje y le hace daño. No. Un misil aire-aire tiene una espoleta de proximidad. Y cuando está a una distancia del blanco, explota, y toda la metralla, todo lo que genera la cabeza de guerra, es lo que le hace el daño al avión. Porque por muy bueno que sea un misil, ajustar velocidad, trayectoria y meterle una hostia de lleno es muy, 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 muy complicado hasta hoy día. Por lo cual, la cabeza de guerra, una cabeza explosiva, metralla, pum, abrimos, y con una espoleta a proximidad. Cuando detecta el avión, uf, explota, hace un cono, y lo que pilla en ese cono es lo que destroza. Ahí eso, cuando veis las películas, que el misil le pega al avión, eso es mentira. El misil no la atraviesa. Y la atraviesa es porque el misil ha fallado directamente y no se ha armado. Porque si no, explota. Así de, como también como chascarrillo, como culturilla aeronáutica, como quien diga. Vale, vamos. Bueno, más cosillas, ¿alguna otra cosa? Bueno, no sé si... No se me escucha. Joder. Sí, se te escucha. Ah, sí, se escucha. Bueno, nada, yo quería comentar eso, que bueno, ya me había preparado todo, pero no estoy en casa por el tema del puente y todo el tema. Y que no sé si podremos realizarlo porque el ordenador no me funciona. Pero la pregunta que has hecho antes de cuánto tiempo había tardado y todo el tema, habían sido 4 días prácticamente echándole entre 1 hora y media, 2 horitas, entre planificación,
elegir vuelos, elegir rutas, de esto, ¿cómo se llama? Perfiles de vuelo que también tienes que mirarlos, etcétera, etcétera, correcciones. O sea, la verdad que ha estado muy bien ese tiempo que le dedicas. Es una de las partes más chulas, te diría yo, más que casi que jugarlo, casi casi. Y bueno, ya veremos cómo se ha dado el tema a la hora de ponerlo en práctica. Otra pregunta tengo yo. Adelante. Estoy muy pesado, estoy chupando micrófono. ¿Cuántos escenarios tienen dos mapas y cuántos tienen uno? Pues mira, lo vemos en un momento. Sí, no lo he buscado, pero no lo encontraba en ponía en escenario. No hay un genérico, tienes que verlo a mano. O sea, tienes que irte directamente empezando por el 1, mapa. Mapa, son los echados al norte. Este usa una parte. El problema, que por eso no voy a seguir buscándolo, es sí. Que como el mapa viene dividido en este y oeste, este, por ejemplo, que te dice que tienes que usar todos los hexágonos al norte de la fila 0010, nos vamos al mapa y la 0010, en este caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, aquí. Resulta que es aquí, donde lo estoy marcando. No sé si se ve, ¿lo ves? Sí, al norte de esto. Vale, al norte de esto. Entonces, claro, dices, bueno, pues solo uso la zona oeste. No, es que usas toda esa zona del norte, pero también como te corta, también usas el otro mapa. Entonces usas las dos mitades norte de los dos mapas. Ajá, ok. Entonces ya te ocupa. Sí. Te ocupa, vale, no es toda la mesa, pero te ocupa. Hoy, por ejemplo, he puesto un estreno en solitario, he puesto una foto en Facebook, en el grupo de Guerras de Cartón, y podéis ver que ocupa una esquinita de lo que es uno de los dos mapas. Y ojo, es un escenario grande, lo tiene marcado el juego como tal. O sea, queda bien, pero bueno, ese uno. El 2 ocupa todo el mapa, ya te digo porque lo he jugado. El 3 ocupa una zona, también ocupa todo el mapa realmente, porque es el mapa este que tengo yo aquí. Vamos a ponerlo así para que se vea. Y solamente ocupa, solamente entre comillas, lo que estoy marcando con el mapa. Sería lo que, pues va. Los dos mapas. Sí. Exacto. Te toca una mesa pequeña andar trasteando para doblar el mapa, no de la manera que viene para la caja. Y luego a mayores, encima, en este mapa, os recuerdo que aquí arriba viene el track de turnos y todo. Por lo cual, esa zona tienes que tenerla a la vista o en un folio. No cuesta nada imprimir ese cacho en un folio y lo llevas aparte. No da problemas en ese sentido. Así que vamos, pero como ver, es este. Más escenarios. A ver, el 3. Ahí se ha tirado todo el mapa. No, el 3 es este. Ya te los dos, realmente. O sea, el 4. Sí, prácticamente todo. Sí, además, en cuanto veo este, no ocupa todo el mapa. A ver, mira. Porque ya veo que usa solo la cuarta fuerza aérea. En cuanto usa solo una fuerza aérea, ya sé que no. Pero me dice que todos los que hay al sur del 22 y al norte del 35. El 22, ya te digo yo, que engloba el mapa, creo que engloba el mapa norte, creo, el 22. Y la columna 35 es el mapa o del mapa oeste, el mapa este. O sea, ya te faltan los dos mapas, porque tengo yo aquí desplegado y el 39, la columna 39 es donde 35, y es 5, los dos, ya está. Ya te estoy desplegado. Pues ya, no sigas porque ya me hago la idea. Sí. Y aquí ya te dice, este, por ejemplo, todo lo que hay al norte del 21. ¡Hostia, qué bien! Todo lo que hay al norte del 21. Pero es que los dos mapas son el norte. Entonces ya ahí ya estás pillado también. Es una pena lo del tamaño, sí. Pero no hay posibilidad de reducir más. O sea, toca pillar una mesa un poco más larga. No hay otra cosa. Sí, el 10, por ejemplo, coge también los dos mapas, un cachito de uno, pero ya tienes que montarlo.
Y es lo malo que tiene. Es verdad que se puede jugar en un lugar y otro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el mapa, si nos damos cuenta, el frente del el frente soviético, siguiendo la línea, viene toda la zona del oeste, pero la zona sur es Alemania. Saca Alemania del oeste, saca solo un cachito. Entonces, claro, si atacas a Frankfurt y haces un poco, ataque un poco profundo, ya tendrás en otro mapa. Y aquí un avión, que habéis visto, que un avión en posquemador, cualquiera, un poquito en configuración limpia, un caza, se te planta con 7 hexágonos de movimiento, o sea, se te planta en 2 turnos, se te ha plantado del frente, en 3 turnos se te ha plantado en otro mapa, en Paderborn, que se lo tomaba, por ejemplo. Entonces, eso, quiera o no, el mapa es grande, hay que asumirlo. ¿Alguna cosilla más? Hoy, como ya ha dicho Gravit, que no tiene lo suyo, que no está en casa y el puente y demás, la misión suya para que le acabe de dar un ojo, la vemos el próximo finde. Que a lo mejor, si tenemos tiempo, vemos que tal él puede, vamos jugando algo el viernes por la noche, lo ponemos por los grupos, incluso lo pondré por aquí, por si alguien se quiere conectar al Vassal. Ir viendo cómo se mueve o cómo se maneja o cómo van o pueden ir los tiros del sistema, decir... pues vamos a ver un turno de juego. Vamos a ver cómo va. Aunque yo creo que aquí ya la mayoría de la gente ha jugado un turno de juego, lo ha visto o lo ha trasteado. Pero bueno, pues si quiere verlo cómo va y lo que es el despliegue inicial y todas las maniobras iniciales, pues también lo puede ver. Mi idea es hacerlo el próximo domingo. Okay, perfecto, sí, sí. Yo el próximo domingo no fallo seguro. Ya estaré en casa y no habrá ningún problema. Pues, ¿alguna cosa más por parte de alguien? O dudas, toqueteo, vistos, visos? A ver. Nada. Pues muy bien. Pues es... ahí. Pues nada. Me dice que ahí nos hemos acabado liando. Así que nada, buen puente al que lo disfrute, pues yo mañana trabajo, así que yo no lo tengo, y a darle al vicio, que eso es lo importante. Gracias, Fran. Gracias. Nada, muchas gracias por tu tiempo y la semana que viene no fallo seguro. Y lo vemos. Venga, nada, nada, lo importante es que lo tengas y tú estés contento con lo que has hecho. La verdad que sí, ¿eh? O sea, después de toda la planificación, que la he hecho 2 veces, o sea que... que es lo jodido, pero la verdad que muy bien. Te digo una cosa, la primera vez todos hemos metido la pata porque planificar es sobre todo mucha experiencia y sobre todo muchos detalles que al principio se nos escapan, pero en cuanto llevas 2 o 3 misiones voladas y viendo dónde caen, ves automáticamente las cosas y dices, esto hay que evitarlo, esto hay que aprovecharlo, y que no te llegue luego el tiempo, vas con mucha bomba electróptica y te jodan las nubes y digas, pues vaya, qué gracioso. También. Pero bueno, eso te lo adelanto que poquitas hay, poquitas hay. No, y ha sacado poco en el dado, entonces. Poco, poquísimo. Pero bueno, pues nada, lo vamos a ver la semana que viene. Venga, pues. Pues estamos ahí en la brecha, estamos ahí dándole y nada. Buen vuelo a todos y nada, nos vemos el próximo domingo, salvo que alguien me escriba por algo. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.